just ain't fair to all the other girls hanging out here. Ray-Bans, short shorts, sunburned skin, making me hurt. There's something about you, girl, I need to know a little more about. Just buzzed enough to walk up to you and say what's up. How'd you like to go take a ride in my truck? Look at the stars, maybe fall in love. Right then, I knew you were someone. Just the same, hot August night.
Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Buenas noches, un decir. La verdad que ha habido precipitaciones en todo el Uruguay, bastante precipitaciones. Pero bueno, es lo único que no se puede controlar el clima, una de las cosas que no se puede controlar. Como veníamos anunciando, este importante remate, que es una reducción muy importante de esta cabaña por entrega de campo, de Pepe Ranch, de José María Puch, realmente unos árabes con un origen extraordinario, de los mejores orígenes de nuestro país, de la familia Puch, criando desde 1927 los árabes de resistencia, donde se usaban en un establecimiento muy grande para recorrer el campo y ahí se clasificaban los mejores caballos por su resistencia. Todos son más que conocidos por toda la gente que está en el árabe, por toda la gente que le gustan las pruebas de resistencia y tiene innumerables de caballos ganadores que han sido vendidos a Emiratos, caballos que se han vendido acá. En el remate pasado nomás vendimos un caballo que corrió 90 kilómetros en el Carmen ganando. Realmente son caballos que le compiten a los caballos pata larga, como le decimos comúnmente, a los caballos que tienen más velocidad, caballos con mucho corazón. Es un remate que hacemos en 18 cuotas. Vamos a vender la cuota, se multiplica por 18 los que paguen con Mastercard y Visa. Quienes no tengan Mastercard y Visa, el precio total se divide en 12 cuotas, que es la administración propia de nuestra firma, por supuesto para los que solicitaron el crédito. Cualquier duda, están todo el personal acá del escritorio, están los números de teléfono ahí, si no les queda claro cómo funciona el sistema. Pero se los vuelvo a repetir, nosotros vendemos en 18 cuotas, vendemos la cuota multiplicado 18, quien pague con Visa y Mastercard. El precio total de las 18 cuotas se divide en 12 para los que hacemos con financiación de nuestra firma. Creo que es importante que lo entiendan, ya lo hemos hecho muchas veces a esto y creo que la gente sabe cómo funciona, pero hoy me preguntaron varios, me parece importante repetirlo. Es un remate que tienen, hay algunas profertas, quienes preofertaron tienen el 5% de descuento por la preoferta si compran el producto que preofertaron y quien quiera pagar al contado tiene un 8% de descuento, el cual hace un descuento súper atractivo para los que preofertaron y paguen al contado. El ARA se encuentra a 40 kilómetros de San Carlos, a 15 kilómetros de San Carlos para los que les interese la ubicación y, por supuesto, sin comprometernos, porque no nos podemos comprometer a el tema de organizar los fletes, pero estamos a total disposición de todos los compradores de tratar de organizar que si podemos en un camión repartir varios caballos para que a todos les cueste menos, pues nos ponemos a las órdenes de todos los clientes y amigos para organizarle los fletes siempre y cuando se pueda. No es con flete gratis, también es importante aclararlo, y realmente van a haber caballos muy, pero muy interesantes, porque es una reducción, ya hicimos un remate de esta cabaña y ahora está reduciendo por la entrega de campo. Vamos a acompañarnos de este remate por el amigo Augusto Freite, un amigo de la casa de muchos años, así que te dejo Augusto con la gente para que la salude y ya nos vamos con el primer producto, que es la número 5 de catálogo. Buenas noches para todos, el placer de estar con todos ustedes por acá. Es hasta fácil hablar de los caballos del Eucaliptus, porque no solamente porque tienen muchísimos años de historia, sino porque a pesar de las divisiones que ha tenido con el tiempo, los sucesores de Alberto Puch Larrabide han mantenido esa línea y las líneas originales cruzándolas entre sí, y han seguido teniendo éxito unos y otro, y que sea el Eucalipto una marca registrada más allá de la marca de cada caballo. Hoy se venden menos caballos, es cierto, se venden menos caballos, pero nunca se van a dejar de vender. Y la cruza con el árabe en estos años se ha demostrado tener, además de los otros que nosotros tenemos probado como caballo de resistencia, las líneas del puro de carrera como resistente,
y otras razas que también brindan resistencia, el toque de resistencia y de gracia y de belleza que le da el caballo árabe. Resistente, pero a su vez bonito. Y es mucho más fácil probar que un caballo es lindo, que un caballo es bueno cuando hablamos de venderlo. Y cuando hablamos de vender, no es solamente vender para los del turbante, sino vender entre nosotros y siempre puro o medio o con un toque de árabe, siempre se va a vender. ¿Qué igual es la diferencia en los cruzamientos? Los costos son todos iguales. Cruzar con lo bueno siempre se está más cerca de los mejores resultados. Que invertir en este tipo de sangres es invertir, no es gastar, es invertir. Los pedigrees de los caballos del eucalipto están presentes en el 99% de los grandes caballos que han salido de resistencia de nuestro país. Momento que no se puede dejar pasar para los compradores. Momento espectacular para mejorar planteles, para un padrillo, para una yegua, para comprar en precios que hace un par de años nunca pensamos que se podían comprar. Es el momento de comprar y espero que todos ustedes sepan aprovecharlos. Totalmente de acuerdo, Augusto, con tus palabras. Indudablemente el árabe no está pasando uno de los mejores momentos. Supimos tener muy buenos remates y muy buenas liquidaciones a precios muy importantes. Recuerdo lo que fue el Santa Bárbara que hicimos, vendimos 140 caballos, un promedio de $3,500. Hicimos un muy buen remate en una liquidación del Baraca que vendimos a $3,000+ también, alrededor de 60+ de caballos. Eso quedó en el pasado. Hoy estamos con otros valores. La intención de su propietario es vender todo hoy. Tengo la orden de vender. Así que aproveche quien le interese. Aprovechen las condiciones que tienen de pagar en 18 cuotas con Visa o Mastercard o 12 con nuestra firma y a valores que realmente, como tú decías, nadie podía pensar que podíamos estar. Son valores prácticamente que irrisorios, pero bueno, el mercado uno no lo puede cambiar, lo único que podemos hacer es presentarle la oferta lo mejor posible. El remate se publicitó para todo el país, creo que todos los que están en el rubro están enterados del remate y nosotros, nuestro trabajo llega hasta ahí. Más de cambiar el mercado, nuestro trabajo no lo puede hacer. Así que vamos con la primera, RP28, Piper, una estupenda tordilla, una hija de Atos en una línea baja muy importante que te dejo contigo para que comentes esa línea que tiene esta estupenda tordilla, una tordilla de alzada grande, de buen hueso, de buen lomo. Miren qué lindos riñones, de buenas líneas, esta tordilla espectacular del 2019, pronta para empezarla a domar porque está potra. Con 20 años por delante, porque así como los caballos, las otras razas duran en la vuelta de los 20, el árabe llega a los 25 reproductivamente sin ningún tipo de problema. 20 años por delante le quedan a esta Piper, que es hija de Atos. Atos es de los caballos insignia de los últimos tiempos, es Fames. Fames fue traído por el consorcio Bergama en aquella época en cifras impensables. El esfuerzo que se hizo para traer un fenómeno como Fames, que dio como lo que era, lo fenómeno que era, lo dio en la reproducción, fue un caballo notable. La madre de Atos tiene la duplicación de un monstruo del eucalipto como Naugan, y la línea baja de Atos es en la Negma, la yegua histórica reproductora del eucalipto. La línea baja es por el abuelo materno, es Nusir HCF. HCF es decir, Aras Capim Fino de Brasil, lo mejor de Brasil en su momento, y por la relación de Levi con Uruguay vinieron a dar muchos caballos excelentes acá, y esos HCF, ese Aras Capim Fino, es una referencia impresionante con los AF, que son los caballos de Alberto Farías, de lo bueno, lo mejor de Brasil, y todo lo que ya hemos hablado históricamente del Aras el Eucalipto, que siempre aparece en todos los grandes galopadores. ¡Qué linda yegua! Realmente hermosa. Y bueno, indudablemente que su preofertante de esto sabe y mucho va del doctor Gonzalo Saralegui en $40 la cuota. Un precio totalmente irrisorio para esta primer yegua del remate, que es realmente estupenda. Un yeguón en pista. Una excelente yegua de linda alzada, de lindo hueso, de lindo lomo. El típico caballo árabe puro de enduro, caballo de resistencia, de buen lomo. Miren qué linda yegua, y le pueden dar el destino que ustedes quieran. Le pueden dar el destino de madre,
la empiezan a domar, incluso le pueden sacar hasta algún potrillo. Miren cómo galopea esa yegua rastrerita, muy lindos aplomos a tordilla. Qué linda yegua, en $40 la cuota, un precio irrisorio realmente. 40. Estoy vendiendo con la preoferta, muy razonable. Las órdenes de su propietario son de vender, está entregando un campo y hay que sacar los caballos, muchachos. Así que está todo dado para los compradores y no para el vendedor. 40. ¡Qué hermosa yegua! 40 la cuota. $40 la cuota. 4.40. 40. ¡Qué linda yegua realmente! Yo no puedo creer vender estos animales en esta plata, muchachos. 40. Diga, Augusto. Nadie lo ha podido explicar, pero sucede en todos los remates de todas las categorías. Los primeros lotes son los más razonables. Una yegua espectacular por todo concepto. Esta es la que no hay que colgarle el pedigree en el pescuezo para que la miren. Yegua espectacular de conformación, de tipo. Miren las patas cómo las mueve atrás. Galopa rastrerito por adelante. Absolutamente todo lo sirve. Para correr e intentar venderla, para sacarle hijos por 20 años, cuesta creer. Otra igual no va. Por algo encabeza el remate. De las 5 mejores animales del remate, esta es una, y en esta plata es un boleto. Le doy tiempo a alguno que recién prende el televisor, porque 50. Tiene para servir siempre. 50. Arrancamos en el subsuelo. Acá lo importante era que 60, que los posibles compradores supieran que el remate venía a vender. Por eso en la preoferta arrancamos muy bajo, pero no quiere decir que no valgan este tipo de animal bastante más de lo que estamos hablando. 60. Hermosa yegua, realmente para cualquier destino. Una yegua para sacar, yo me la imagino realmente, que a mí me gusta mucho, es un gusto personal, con un buen padrillo pura sangre, sacar un anglo árabe de punta para cualquier destino, para un raí, para un enduro, para padrinar, para lo que quiera. Hace 20 años era impensable que habláramos de pedri en los caballos de raíz, y hoy se habla, hijo de, nieto de, bisnieto de, porque siempre está la expectativa de sacar el gran campeón, hijo de la petiza. Tiene que tener de lo bueno, esta lo tiene. La madre es una yegua importada de Brasil, la trajo en el vientre de la madre de los palmares de Carlos Reiner. 65, perdóname. Siga ahora. Y sigue siendo en precio. La madre la trajo Carlos Reiner, ella vino en el vientre de la madre. Carlos Reiner era de los palmares, en su momento hizo las más grandes importaciones de caballos árabes, elegidos, seleccionados y pagados en el mejor mercado brasilero, que son números superiores 70. A los nuestros. 70. Le sigue cabiendo, le están poniendo de a 5 cuando habría que ponerle de a 10. Este tipo de animales, en menos de $100 la cuota, siempre es en precio. El problema es que acá arrancamos muy abajo, porque es para vender. Hoy es el rebusque. Quiero explicar eso también, Augusto, que decir. La verdad que tuve una charla muy importante con su propietario, diciendo que si la intención era vender, había que arrancar abajo, y por eso le pusimos las profertas. Pero sabemos que son animales de otros valores. No es que hayan ido lejos. Arrancamos muy abajo. Este tipo de animales, sea el número de cuotas que sea, en menos de $100 la cuota, es muy poquito. 75 va de Matías. 80. Son precios realmente irrisorios, muchachos. 80. Una yegua que tiene tipo. Tiene pelo, porque el tordillo es más buscado que cualquiera. 85. Tiene pelo. Tiene buen lomo. Tiene buena alzada, tiene buenos aplomos. 90, no sé qué más quieren. Y por algo la primer llegó al remate. 90. Y se va en precio, como siempre, los primeros lotes. Teníamos que haber arrancado. Si no fuera eso que hay que vender o vender, esto es el piso. $100, que es lo que estamos llegando, es el piso para este tipo de animales. 95. Es de primera. Es de primera, llegó. 95 va de Matías. 100. $100. Este era el comienzo. Todo lo que hice para atrás fue trabajar. 100, sigo de a 5. 100. Largó Matías. $100 la cuota y la voy a vender. Va del doctor, va de Barbosa. Miren qué linda yegua. Realmente, los que estén mirando en la tele, que no se queden con ganas, arrepiéntanse con ella en casa. No digan mañana qué barata la yegua tordilla del remate de Pepe Ranch.
y me quedé con pena. Arrepiéntanse con esa yegua en su casa. $100, 100. 100 y 100, 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 100 y 100. Y me demoro porque la primera, después me voy a ir demorando menos. Así que tienen que ser más ágiles con la oferta. $100, 100 dólares, 100 dólares. Y lo voy a felicitar al doctor Saralegui que se la voy a vender. Ahora $100, 100 y la vendí. Nadie más que no, no suenan los teléfonos, dejan, coloco y la vendí. Gracias, doctor, siempre acompañando. Doctor, gracias. La verdad que desde nuestros primeros comienzos en la venta de árabe, siempre estuvo el doctor Saralegui, siempre estuvo el Nico Saralegui, gente que siempre nos acompaña, cual voy a tener un agradecimiento eterno para ellos. Nos vamos ahora con la número 3 de catálogo. Nos vamos con una alazana del 2019, también el RP34. Los dejo con Augusto. Yegua espectacular también, hijo del Lion Zucchero, hijo del múltiple campeón Endeavor, es el Zucchero, en la Caramel Caro. La Caramel Caro es una yegua sensacional, con un pedigree internacional. Perdón. La madre de Lion Zucchero es la Caramel Caro. Ah, perdón, disculpe. Estoy hablando del padrillo, disculpe. Lion Zucchero, que es hijo del múltiple campeón Endeavor, de los caballos que trajo la Lions, es el prefijo de la cabaña de Gustavo de León. El supercampeón Endeavor, que es Legacy of Fame. Los Legacy son probados caballos de grandes corazones. Aquí los conocimos mucho en el show, pero después que pasaron del halter y del show para el enduro, probaron que los Legacy eran caballos de corazones. Es Endeavor, que es Legacy, el Lion Zucchero. La madre Caramel Carol es hija directa de un monstruo como Ali Jamal. La madre de la Maica es Violeta, que es una Shakfur. Shafur es el Shaklan, directo, allí al lado. Sierra Tizen Shafur, el abuelo materno. ZT Shaibn Hop en el segundo lugar. Ahí estamos hablando de los caballos del conde Sierra Tizen. Origen directo, no parientes, ni vecinos, ni entenados. Directo de grandes caballos probados y comprobados en el mundo. Pero mirá que lo que es a toda la sana mala cara, realmente espectacular, mano y pata cruzada blanca, que dicen que no fallan los gauchos que saben. Otra hermosa yegua que tienen en la pista y que realmente no estamos haciendo justicia en los valores que estamos arrancando. $35 la cuota a precio de un caballo de descarte, una potranca del 2019 para sacarle un par de crías, para irla domando tranquilamente, para lo que cada uno quiera, para tener una linda yegua para andar. 35 la cuota, va de Alvarito acá. 35, 35 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. 35, 35 la cuota. Qué linda tostada, con una línea baja de lo bueno, lo mejor. Realmente estupenda la tostada. 35 la cuota. 35 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. ¿Estás con él? 35, 35, 35, 40 acá de Eduardo. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Otra que vale $100, muchachos. 40 la cuota. 40, 40, 40, 40, 40, 40. ¡Qué hermosa tostada! Miren cómo galopea esa tostada. 40, 40, 40, 40. Siempre tiene un delay. 50. 50. No puedo. 50. 50. Gustavo, usted compró un padrillo bueno. Ahora échele yeguas buenas. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Qué linda yegua esa tostada, muchachos. 50, 50 la cuota, 50 la cuota, 50, 50, 50, 50. De lomo fuerte, linda yegua. Otra yegua de buena alzada. Otra yegua que galopea rastrero. Muy interesante yegua. Sí. Bueno, voy para atrás igual, no pasa nada. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Compró un padrillo estupendo. Ahora tiene que echarle yeguas buenas. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Compró un padrillo estupendo al cual le vamos a pedir que nos venda alguna monta a cualquier momento, decirle Alvarito. 50, 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 50. Compró un padrillo espectacular. $50 la cuota y se la voy a vender a este amigo. Se me va regalada esta yegua realmente. Las órdenes era vender y estoy cumpliéndolo con lo que me mandó el dueño. Pero tostada, cruzada, espectacular, con físico, con movimiento.
el Zucchero, que estrenó como padrillo aquí, aquí en el Pepper Ranch, tiene un papel extraordinario. Allí cuando uno mira su pedigree, la Caramel Carol es hija de una campeona americana como la Carabay. Ali Yamal es un referente. Nosotros Ali Yamal aquí lo vemos fuera de los catálogos. Ya no aparece como aparece acá en este lado. El supercampeón Endeavor, que es un Legacy of Fame. Todo lo que tiene arriba, más eso que tiene abajo, de Sierra y Thyssen, del Aras y la Atalaya de Sierra y Thyssen, es sensacional. Sierra y Thyssen, Jafur, que es el Yaclán, en ZT, JBN, Hop, de los egipcios de primera línea. Esto es regalado. Solo hoy lo pueden estar picando a estos números. Mira qué linda yegua. Mira qué pose esa, che. 50 la cuota. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Y a mí se me cae un lagrimón. No quiero ni pensar al dueño. Realmente son animales que merecen mucho más plata. Es el momento de comprar y no de vender. Sin lugar a duda, este tipo de animal siempre va a tener precio. Por encima de esto, le pueden sacar potrillos que los venden a valores más que esto. Incluso son animales que no precisan el cuidado de lo que precisa un pura sangre, por ejemplo, que hay que darle de comer en invierno. Son animales muy rústicos, son animales que sirven para andar en el campo. Ustedes le dan el destino que quieran, muchachos. Esto es muy barato. $50 la cuota va de Gustavo de la Preoferta. Te cortó el teléfono, Barbosa. Lo vendo entonces y lo vendí. Sinceramente, entiendo que me estoy quedando muy corto con esta yegua, pero así son los remates, así es el mercado. Está llamando un teléfono. Espero, cómo no. Cinco años. Es 19, estamos en el 24. 5 años tiene, le quedan 20 por delante. Tiene absolutamente todo lo que le piden. Yegua soñada. Después hay algo que se ha mantenido con el tiempo, que es la probada rusticidad de los caballos del eucalipto. Esa... que no son caballos criados a corral comiendo con la vida garantida porque la comida se la dan en la boca. Son criados a campo natural y eso prueba la rusticidad orgánica, indispensable cuando hablamos de caballos de resistencia. Y picando de a $5, este tipo de yeguas es impensable. Venden lo que ya no quieren y compran animales para disfrutar 20 años más. Esto es crema, crema, esto es de primera. Estoy esperando por el del teléfono. Acá no hay descarte, acá no hay lo que Laras no quería. ¡Vamos! 50. Va 50. Llamaron como 3 en este momento. 55. El 276 que corte. 55. El 276 que corte, que lo llamamos. ¿Quién lo llama, Gonzalo? Tenés que mostrarle el teléfono a alguien. Yo voy a esperar. Mientras que haya puja, yo no tengo apuro. 55. Sí, va tuyo. 55. Que no la deje, Gustavo. La yegua refuerza cualquier plantel. Tiene cabida en cualquier lugar. Son caballos que no están afuera de la gente que le gusta el árabe para halter. No están afuera de esa banda. No es el árabe feo. Son árabes lindos, probados, resistentes además. De las cabañas más completas de toda la historia del árabe en Uruguay, aquí en una muestra soberana. ¡Qué poquita plata! ¿Cómo se rebusca el que está comprando? 55 va de Gonzalo. 60 va de Matías ahora. Tengan en cuenta el delay. Siempre, siempre ustedes van a estar con 15 o 20 segundos de retraso. 65 va de Gonzalo López. 65. 65, 65 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. Estos animales los arrancamos en precio irrisorio para que los compradores tuvieran en cuenta que había que vender. Son precios que no se podían haber arrancado en un remate común y corriente. Esto hay que vender porque se entrega al campo. Es una reducción prácticamente que total, están quedando las potrancas nuevas nomás en el Aras para hacer un próximo remate. Mírenla cómo mete las patas, cómo va con las manos allá adelante. Una yegua que galopa de adelante, de atrás. Tiene papel. Es impresionante lo que le rinde el paso. Esta anda en la punta en cualquier promedio. Yegua espectacular. 70. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70. 70. 70. 70, 70, 70, te dejo para que puedas hablar. 70, 70, 70, 70, 70.
70-70. Va de Alvarito Caetano, no va de Gonzalo López, no va de Pierina, no va de Matías, no va tuya Barbosa. 70. Gonzalo cortó. 70. Por 18 cuotas. Está clarito ahí en la televisión que nadie tenga después algún inconveniente con las cuotas. Oportunidad única de comprar en estos números y a estos adelantos por cuota de a 5 picando. Hoy es el día de comprar. No puede quedar nadie que le guste el caballo árabe importante, el que tiene prestigio ganado, el que tiene casi 100 años de historia, de selección, de rusticidad, de calidad. En estos números es mucho más que poca plata. ¡Vamos! Totalmente de acuerdo. El 70 la cuota, 70 la cuota, 70 la cuota. Y vas a ver, ¿sabés lo que va a pasar? Que cuando entremos más en el remate, la gente se va aprendiendo y van a valer más plata que esto. Yegua de inferior calidad. 70, así que aprovechen ahora que es el momento. 70, $70 la cuota y la vendí. Nadie más entra al ruedo. 70 por 18 cuotas, la dejan, la coloco, la vendo. Después pasan los lotes y les entra el desespero que se entran a quedar sin yeguas. No son tantas, se van a quedar sin caballo de primera. $70 la cuota y la vendí. 75. Venía vendiendo, venía cayendo el martillo. 75 va de Barbosa. 75 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. 75. Qué linda yegua, qué momento para comprar. A estos números, compran dos. Porque pensaban comprar uno y compran dos. Completan tráiler. A estos números hay que comprar ahora. 80. 80. 80, 80, 80. Sigan para adelante, muchachos, que hasta los 100 son valores muy razonables. 80. 80, 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 80. $80 la cuota. $80, 80. 80, 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 80. Linda para domarla despacio. Incluso es más, con la edad que tiene le sacan a un par de potrillos y después la doman que empieza bien. 85, en la edad del crimen, ahí a los 7, 8 años, es la edad para ponerlo en la punta y donde no tienen problema romperse. 85 va de Barbosa. Y si bien es cierto que estamos hablando de una yegua potra, estamos hablando de mansas, cabresteadoras, de bozal. No son tigres. 85. Cortó Alvarito. Gracias. La vendo. Gonzalo, vos que tenías otro. Tienen 20 segundos de delay. 85 la cuota va de Barbosa, que no haya ningún confundido. Y la vendí. ¿Para quién, Eduardo? ¡Hola, Ujiven, mi amigo! Gracias. Estaba en comunicación con él hace un rato. Gracias, Pablito. Pablito Lucini. ¿Cómo me mentiste? Me dijiste que no me ibas a acompañar y me estás acompañando. Gracias infinitamente también. Otro amigo de la casa que le hicimos la liquidación cuando se mudó de campo, teniendo un buen suceso también ese remate. Vendimos al Padrillo Cover. Un muy lindo remate realmente hicimos también ahí. Nos vamos ahora con la número 2 de catálogo. Ahí, perdón, Joaquín. Diga. La aparición de Pablo Lucini, un argentino que es muy uruguayo. Alguien que sabe. Alguien que no pudo dejar pasar de largo la oportunidad. Dijo que no iba a comprar. ¿Por qué compró? Porque es bueno y está en precio. Hasta el que no iba a comprar termina comprando a estos números. Alguien que está retirado de la cría aparece y valoriza lo que estamos vendiendo. Lote 2 se llama Brandy, nacida en febrero del 20. Quiere decir que tiene 4 años. Hija de Atos, que es un Fames. La madre, Guardi, justamente. La madre es una hija de Cover. El caballo de Pablo Lucini, que era un ave magnum, que es Magnum Syke, el mejor caballo del mundo en su momento. La línea baja. Otra vez volvemos a ver al Sierra Thyssen Jacquefour. Otra prueba de primera. Miren cómo se mueve. Tiene tamaño importante. Anda en el aire pisando espinas. Realmente de los caballos que yo he visto árabe, sin lugar a duda, Cover debe ser uno de los más lindos caballos por tipo, por alzada. Un caballo muy deportivo.
caballo que, si mal no recuerdo, capaz que de 1.56, 1.57 de alzada. ¡Un caballón! Pablo Lucini era un hombre grande y le gustaba montar los árabes y hacer él mismo las pruebas de árabe con ellos, y buscaba caballos con desarrollo importante. Y esta tiene mucho de cover. Realmente una estupenda potranca del 2020, una yegua para irla domando despacio, para sacarle alguna cría, lo que ustedes quieran. Miren qué yegua, muchachos, estupenda, de muy buena alzada también la árabe, y tengo solamente que $35 la cuota. Realmente nos pusimos en valores para vender todo, pero prácticamente que irrisorios, muchachos. Vamos. Arranca, 35, acá un amigo me recuerda también que están las carreras de árabe de Maruña también, o sea, se puede, o sea, estamos con el enduro y las carreras de Maruña. 35 la cuota. Esto es un regalo, muchachos. Esto es un regalo. No me están atendiendo. 35. No puedo creer que nos llamen por esta potranca. 35 la cuota. Una hija. Esto 40. 40. Una hija de Atos en Madre Cover en ZT Shafur. ¿Cómo es que se pronuncia? El Sierra Thyssen Shafur, un caballo espectacular. El Sierra Thyssen es el atalaya del Conde Thyssen de Argentina, que acá en el Eucalipto dio caballos impresionantes. Está mal en la pantalla. 40 va. ¿Qué es lo que está mal? No va 75. Era 35 y ahora 40. Y va regalada igual, va regalada igual. Lote espectacular, 40... con desarrollo, con hueso, con tipo, con elegancia. Vamos. 45. Qué linda yegua, che. Qué linda yegua. 45 la cuota. 45. Tengan en cuenta que tienen 20 segundos. Tengan en cuenta que el gaucho que las pasea es pariente mío y mide 1.90, ¿me di, pariente? 1.85. Es bastante grande y grueso. No era el hombre para pasear, pero bueno, no había otro. Tuvimos 50. Tuvimos que echar mano al pariente que juega en todas las canchas. 50. Una llegó a $100, muchachos. Vamos. 60. Ayúdenme en un poco que vengo de arrastro. 60. Esto es un regalo, muchachos. 60. Y a la gente le encanta comprar cuando es caro. Cuando es barato, todo el mundo remolinea. Si andábamos en $200, 65. Si andábamos en $200, había 10 poniéndole. Pero como es 65, dice, ¿qué tendrá? ¿Y por qué tan barata? ¿Y qué pasará? Todos tienen unos misterios bárbaros. 65, ¿quién me atiende acá? 65. 65 la cuota. Tienen 70. Tienen retraso por 18 cuotas. 70, ¿verdad? 70. Que no dejen ese animal. No hay yeguas así, muchachos, de una venta. Prácticamente que total de todas, lo que le quedan son las potras nuevas nomás en el Aras, que las va a terminar vendiendo prontito. Está esperando que para el año que viene quedarse con un pedazo de campo para esas potras, y el resto está todo hoy. 75 la cuota. 75 la cuota. 4 años, una potranca, tiene más de 20 por delante. Hija de Atos. Atos es un Frames con doble Naugan en la madre, origen en la notable Negma, la mejor yegua del Eucalipto.
El abuelo materno es Cover, un campeón de Bluccini. Con 7 dice Jafur. ¿Cómo que no? Es bien en precio. 80. 80, 80, 80, 80. ¿Qué yegón, muchacho? Esa sirve para cualquier destino. Esa sirve para un raí, esa sirve para... Esa se está desarrollando todavía. Tiene 4 años lo que la domen y lo que le pongan el estadito que le falta. Es tremenda yegua. 85. Están a campo esta yegua, en campo de sierra ahí en San Carlos. 85. Campo jodido. 85. 85. Estas conocen todo. 85. 85 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. 85. Va de Gonzalo. De Barbosa. 90. 90, 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 90 y lo vendí. $90.90 y vende una hermosa yegua que merece más plata, pero cortaron el teléfono. Nadie más entra al ruedo, nadie se queda con pena. Tengan en cuenta que tiene 20 segundos de delay. No le falta ninguno de los grandes fenómenos de los árabes, de los de halter de antes y de resistencia de hoy. Tiene Fames, tiene Beisha, tiene Don El Shal, tiene Cantaugus, tiene el Shaklan. Lo que le pidan tiene y más todavía. Después se van a quedar sin yeguas ahora. Por algo entraron adelante. 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Merece más plata esta yegua. $90 la cuota y la vendí. Nadie más que no. Deja el coloco, la vendo. 9.90 y la vendí. A ver si va a nombre Jorge. Si va a nombre de él. Si la ponemos a nombre de él. Jorge Ventacor compra. Gracias, Jorge. Muy amable. Mejor comprada que vendida. Nos vamos ahora con Bellaca. Que esperemos que no sea Bellaca. Es el nombre nomás, Bellaca. La número 6 de catálogo. Otra muestra espectacular de Atos. La madre, Olga, es un hadarín. Aquí tenemos, se anteponen dos grandes caballos totalmente diferentes en su producción. Fames daba notables caballos elegantes, espigados. Y Darín, que es el abuelo materno, el padre de Olga, es un polaco importante y da caballos con más hueso, con más estructura, más redonditos, que no parecen deportivos, pero que son extremadamente resistentes. Darín es Ponomarev, es hablar de lo mejor que vino de los árabes polacos. La segunda madre, Shamara, es otra sierra, y dicen ya ahí viene Hop sobre la Somara. Papel exquisito, básico, del eucaliptus. Vamos, ahora, nacimiento el 19, quiere decir que tiene 5 años. Y a precio irrisorio también en la preoferta de $35 debajo de un amigo. Es 35. Mirá qué linda tordilla. Espectacular tordilla, hija de Atos, en Darín N.A. Uno de los pedrigues más importantes del eucaliptus, del origen del eucaliptus. Darín N.A., un caballo Ponomarev que da mucho corazón, que da mucha resistencia. Otra yegua de las más importantes del remate. 35 la cuota. 3535, y les encanta arrancar abajo, les encanta tirarse al suelo, entonces peor para ustedes porque siempre encuentran contrario. $35 una yegua árabe pura con pedrigue, muchacho, con 4 años con todo el futuro por delante. 35 la cuota. 3535, y la vendo si no hay quien mejore, muchacho. Se las pierden ustedes. 35. 35 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. Hermosa. 40. 40. 40, 40, 40, 40, 40, 45. 45. 40. Yo sigo de a 5, pero rapidito. 18 cuotas iguales y consecutivas. 45. Y 50. 50, 50. Otra yegua que vale $100. Estamos en el 50% del precio. 50, 50, 50, 50, 50, si esto no es un regalo, ¿cuál es un regalo, muchachos? $50, una hija de Atos en una madre, Darín, un pedrigue extraordinario, no tengan duda que eso es una pinga, animales con mucho corazón, con mucha resistencia, muy galopadores, muy prolijos en sus andares, miren qué lomo que tiene esa yegua, fuerte de lomo. ¡Vamos! 50, 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 50. Y la vendo, si no, que mejore. ¿Cortó el teléfono, Alvarito?
$50, 50, acá se rebusca, va de Pierina, se me quedó el cuadro en esta yegua, una yegua que yo tenía expectativas muy superiores a lo que estoy vendiendo. 50, 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 50. 50, 50, 50, 50. Es que en estos números siempre aparece alguien, el que estaba dudando, ve estos números y se anima a comprar. Esto es muy poco, estamos hablando de un siglo de selección. Caballos que, aún dividiéndose el eucaliptus, siempre siguió respondiendo. Y cuando se le ingresó algún padrillo de afuera, dio mejor de lo que ya había todavía. Acá no hay R, yeguas nuevas, vírgenes, para cualquier destino. No se está vendiendo lo que la gente no quiere. Están cerrando. Extraordinario remate en el día del comprador. Ahora. 50, 50, 50, 50, 50, 60. 60, 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 llego que vale $100, muchacho. 60, 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 que vale más, pero bueno, $100. 65, 65. Miren el desplazamiento que tiene cualquiera de ellos, es donde mete las patas, allá adelante, donde saca las manos rastreras sin tocar el suelo, pero raspándolo. Yegua espectacular, una más que la otra, se van a quedar sin yeguas de esta categoría y después andan comprando cualquier cosa por más plata. Vamos 70, ahora. 70, 18 cuotas, 70 va de Gonzalo López, 70, tienen 15 segundos de delay, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 75. Estamos hablando de $1,200, $1,300, muchachos. Una yegua árabe de 4 años con todo el futuro. 75, va de Pierina. 75, 75 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. 75. Esto realmente, mi gusto personal, este pedigüe me encanta para galopear, muchachos. 75, 75. No voy a llegar a 100 con esta tordilla espectacular, bellaca de nombre. $75 la cuota y la vendí. Nadie más entra al ruedo, dejan coloco y vendo. Aguanto, sí, cómo no. 75. Destacadísima yegua. Destacadísima yegua. Atos es un Fames con doble Naugan. Y arranca el pedigüe de Atos en la notable Enigma. La mejor yegua del eucaliptus. Por eso Atos da lo que da. La madre Darín, que es Ponomarev, eso de los polacos, el árabe de trabajo, resistente, con más hueso, más redondo que el otro árabe, pero interminable con el cierre Thyssen Scheiben Hop en el último escalón del pedigüe que nosotros vemos. 100 años de selección para llegar a esto y vender en menos de $100 la cuota. ¿Cómo se rebuscan? El que no pueda comprar más, que llame a un amigo. Mirá, se está vendiendo barato. A estos precios no va a haber más. Vamos ahora. 75. Y Nacional va ganando 2-0. Me pone un Nacional. Tengo que hacer remate yo para que gane Nacional un día del partido, porque no ganan nunca. 75. 75. 75 y 5 y 5 y la vendo. Me perdí de quién iba por hablar bobada. De Pierina. $75 la cuota, me quedo con sentimiento. Entiendo que una yegua que merece mucho más plata. No quiero pensar su dueño, ¿cómo estará? $75 la cuota y la vendí. Nadie mejora, dejan coloco y vendo. 75 y la vendí. ¿Quién, Pierina? Ya les digo el comprador. Matías y Guillermina González, gracias Matías, te felicito, buena compra. Buena compra y mucha suerte, Matías. Nos vamos con la número 8 de catálogo ahora. Una tostada, hija de Atos también. Miren qué linda yegua también, che. Los coleccionistas de pedigüe, esta es segura para enganchar. Es Atos, que es Fames. La madre Feticheira es hija del Tincho, que también es Atos. La segunda madre Cera es hija del Cera, dicen Shafur. Y la Enigma. Tiene 3 veces en el pedigüe Enigma. Lo tiene en la línea baja de Atos como padre. Lo tiene en la línea baja de Atos que figura en el tercer escalón. Y lo tiene directo como tercera madre. Triple Enigma, la mejor madre del eucaliptus. Realmente ese factor Ramusín
en Las Madres es espectacular e increíble sobre la mejor yegua histórica de todos los tiempos del eucalipto. Vamos. Presten atención a lo que estamos vendiendo. Presten atención lo que es esta importante yegua de Lara, realmente estupenda. Una yegua con un pedigree muy, pero muy importante para lo que es animales de resistencia. Una yegua estupenda. Miren qué linda de cabeza, de lindo pescuezo, de fuerte lomo. La verdad tiene todas las condiciones a la sana del 2019. ¿Y saben cuánto tengo? $30 la cuota. Realmente estamos arrancando en valores. 30 la cuota va. 30. 30, 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 30. No la tenemos como preñada. Ahí está un poquito vientruda. Puede estar preñada porque hubieron yeguas que estuvieron en el último periodo con el padrillo, pero no la tenemos confirmada. Simplemente hago un comentario. Sí, es potra. Es potra, pero no estuvo con el padrillo. Esta no. Me dicen que no estuvo con el padrillo esta, así que no. Yo simplemente porque la veía un poquito bien truda, quería comentar eso. Esta no estuvo con el padrillo. Perdón, entonces, no estuvo con el padrillo. Yegua para entrenar, ustedes le echan el padrillo que quieren. Y tengo solamente $30 la cuota, estoy regalando. Vamos, sigan para adelante. 30 la cuota. 30, 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 30. Va de Aras Bautista. En $30 la cuota, precio irrisorio. Solo en una oportunidad de esta que hay que entregar el campo y hay que vender todo. Todo hay que vender. 30. 30, 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 30. 40, como no. 40, 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 a ver la preoferta, ¿quién está con la preoferta? 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, qué hermosa, ¿cómo no? 5, sí, 55. Yo le hago todos los mismos a todo. 55, 55, 60, 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 60. Esto no se consigue muy fácil, muchachos. No pierdan oportunidades de comprar este tipo de animal. No es descarte. Mire las patas que tiene. Mire esa apertura de garrones. Eso es todo marcha. Ese mete las patas allá adelante. Esta no hay velocidad que le quede grande. Esta sirve para todo. Los grandes caballos salen de las grandes yeguas. Van mucho más rápido a la carrera. Van mucho más rápido a la punta. Los pedigrees terminan pesando. Esto es crema, esto es crema. 65. Era un remate que la verdad le podríamos haber puesto liquidación de algunas categorías. Realmente 70. Lo que le quedan son las potrancas nuevas, por eso no pusimos liquidación, ¿verdad? Miren cómo 70. Se desenvuelve, cómo trota, dónde mete las patas. Rubia con estrella, lindísima yegua completa. Tamaño, disposición, avance, todo lo tiene. Están cortos de plata. 70, 70, 70, 70. Qué hermosa yegua, che. 70. 70 la cuota, 70 la cuota, 70 la cuota, 70 la cuota, 70 la cuota. 70 la cuota. 770 la vendo si no mejoran. $70 la cuota de quién iba. De Gonzalo López. 75 ahora va de Barbosa. 75, qué hermosa tostada. Una cosa es ver la foto y otra cosa es ver los videos de la yegua, cómo se mueve, cómo se agranda el movimiento, cómo mete las patas, ese desgarronamiento que tiene es lo que la hace andar en alta. Tiene raza para prestar. Triple enigma en el pedigue. 75 la cuota, cortó Gonzalo, la vendo. Cortó. ¿Nadie más? No suena el teléfono. Cortó, se va a quedar sin yeguas, no son tantas, se va a ir de a pie, es el día de comprar. $75 la cuota y parece que anduvimos mucho porque las arrancamos en 30, pero no hemos llegado a los 100 que es lo que deberían valer. $70 la cuota y la voy a vender. 75, perdón, disculpe, 75, deberían valer 100 todas estas yeguas. 75 la cuota y la vendí. Nadie más que no, dejan coloco y vendo. 75 y la vendí. Para el amigo Pablo Lucini, la segunda. Gracias, Pablito.
¿cómo me mentiste? Me dijiste que no me ibas a comprar ninguna yegua para ponerme nervioso. Gracias. Ay, claro que al que le gustan los caballos no deja pasar la oportunidad y la gente que sabe de esto. Vamos con la 9, Daga. Nacimiento febrero del 20, quiere decir que tiene 4 años, hija del Lion Zuquero. La madre Raquí es una hija de Atos. Sobre la Balí, que es Darín. Sobre la excepcional Tebas, otra de las yeguas fuertes del eucalipto Tebas, que aparece en el tercer escalón del pedigüe. Papel espectacular. Miren qué bien que le prende Darín con toda esa fortaleza de esqueleto que pone el Ponomarev. Caballo consagrado. Lion Zuquero es hijo del múltiple campeón Endeavor, que es Legacy of Fame. Los corazones de los Legacy of Fame son probados en el mundo entero. La madre de Lion Zuquero, la Caramel Carol, que es hija del jefe de raza Ali Jamal, sobre la campeona americana Cara Bayer. Qué linda yegua la Cara Blanca, che, pico blanco también la otra árabe pura del 2020, está un poquito más nueva, con un pedigree muy importante también, y tengo $30 la cuota y la estoy regalando. Vamos, sigan para adelante, 30 la cuota. 30-30, 30-30, 30-30, 18 cuotas iguales y consecutivas con Visa o Mastercard, o el precio total con el crédito nuestro se divide en 12. $30 la cuota. 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30. Ya les expliqué, pero le vuelvo a explicar. Arrancamos en $30 porque las exigencias de su propietario era vender. Necesita vender porque tiene que entregar el campo. Son animales que en cualquier otro remate, menos de 70, $80 en la oferta, no te dejan arrancar, muchachos. 30. ¿Quién está con la oferta? 30, 35 y 5. Mal, tendría que haberle puesto 40, che, me equivoqué. 35, 35, 35 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. Otra linda lazana del 2020, es una potranca, tienen yegua para año, para sacarle algunas crías, después domarla, divertirse en algún enduro. Vamos, 35. 35 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, son precios irrisorios realmente. 40, 40, 40, 40, y venimos con el padrillo después de esta. Diga. ¿Sabe quién es hermana por madre de ella? No. El ganador del Rey del Carmen. La bicicletita blanca de Hilario Echenique, el Guafi. Sí. Tiene la misma madre que ella. Ni más ni menos. Por eso iba de él. Por eso iba de Echenique. Y ahora va de Echenique. Iba calladito y escondido el hombre de la bicicleta. Sí, iba echadito entre las pajas. 40 va del amigo Echenique, que sacó un pingo en ese remate que le vendimos hace 2 años atrás, ¿verdad? 40. Y se va a rebuscar porque se la voy a vender. Cortó el teléfono, Alvarito. $40, hermano entero del ganador del Carmen, che, contra los puros. La misma madre del ganador del Carmen, el Guafi es hijo de esta yegua, es hija de la Raqui. 45. Que si fuera un macho diríamos, pero este es hembra, le van a sacar crías. ¿Cuánto más vale eso cuando le van a vender una hija y digan, el hermano, sí, el hermano ganó 90 frente a los puros, vamos? Hay que ganarle a los puros en un raíz de 90. 50. 50. Acá tienen una yegua realmente importante que no la había descubierto Echenique nomás, porque seguro, si tenía el hermano por parte madre. 50. Si serán buenos, ¿no? Porque realmente hay que decir las cosas por su nombre. Ganarle en un raíz de puro, donde puede correr cualquier caballo, con un caballo árabe puro, no es sencillo. En 80 y tantos años de raíz, es media docena de árabes que ganó Raíz Federado. Media docena en 80 y tantos años. Sí, exactamente. Son los elegidos los 60, que ganaron. 60. Cuando a Anita se le gasten los ahorros. 60. 60. ¿Eh?
60-60. Cuando llegaste la alcancía. 60-60-60-60-60-60-60-60. Cuando llegaste la alcancía del hombre de la bicicleta, Anita va a poner. Y después Javier. Todos van a poner. 65. 65. 70. A ver el hombre de la bicicleta. A ver el hombre de la bicicleta tiene que ponerle. 75. ¿No? ¿Cuánto llevaba? Perdón. Justo me están escribiendo para revisar un campo mañana y bueno, no, quiero estar en todo y no puedo. ¿Cuánto, hermana, perdón? Hermana por madre de un 70. Ganador de 90 kilómetros. 70. No la puede dejar, Echenique, no la puede dejar. ¿La dejó? Bueno. $70 va Alvarito Caetano y la vendo. Nadie mejora, nadie que no. Dejan coloco, vendo. 7.70 la cuota y la vendí. Que no. Son otro teléfono, espero, sí, como no. Pero la gente que cría para enduro tiene esta referencia. Hermana materna de un ganador de raíz federado. Y no ganó porque todos se pararon. Ese día la bicicletita blanca volaba. La gente que colecciona los pedigres, la gente que cree. A ver el hombre de carreta quemada que está aquí cerquita, que le gustan este tipo de cosas. No podría pasar de largo el hombre de carreta quemada. Está ahí. 70. 70, 70, 70, el caballo que ganó el Guafi. Y era nacimiento del 2012. Lo vendimos hace 2 años, lo tengo acá. Era Jail por esta madre Rakim. Exactamente. 70. 70, vendo Pierina. Que lo espero. 70. 70, 70, 70, 70, 75. 75, 80, 80, 80, 80, 80. Esta yegua no es para dejarla quien le interese sacar caballo de resistencia. No, no estuvo con Padrillo. Esta categoría no estuvo con Padrillo, no hay chance de que esté preñada. Llegó espectacular, miren el cuello que tiene, miren cómo se mueve, miren dónde mete las patas allá adelante. Ahí está el avance, en esas tremendas patas desgarronadas que tiene. Pisa en el aire, llegó espectacular por donde se la mire. Pero además tiene un hermano materno ganador de un raíz federado, vamos. 80, 80, 80, Pierina, estoy esperando por vos. 80, 80, va tuya Alvarito, ¿verdad? $80 la cuota, no espero más. Va a haber varios arrepentidos. Va a haber varios arrepentidos. $80 la cuota y lo vendí. Creo... Sigue siendo muy en precio este tipo. 85. Claro que sí. Y sí, no lo pueden dejar. 85. Y 5, y 5, y 5. Que no la deje. Que no la deje. Por $5 más o menos no cambia la historia. 85. 85. No, gracias, dejaron, coloqué y lo vendí. 85, la cuota se la queda con Pierina, nadie más llama, no suena los teléfonos, no dejaron, coloqué y lo vendí. ¿Para quién es Pierina? ¡Para Pablo Luchini! Pablito, gracias Pablito, me estás dando una mano, estás comprando muy bien, te estás llevando animales muy elegidos. Aras Blue Heaven, hablamos hoy de tarde y me dijiste que no ibas a comprar nada. ¿Qué te va a crecer la nariz, Pablito? Gracias, Pablito. Te felicito. Nos vamos con el Padrillo, el número 28 de catálogo. Padre de muchos de estos animales que estamos vendiendo, que tiene una proferta. Vamos con el 28, Lion Zucchero. Es del 2011. Quiere decir que tiene 11 años y medio, porque es de noviembre del 2011. No, tiene 12 y medio. Tiene 13. 13 años. 13 años. Media edad para el árabe. Media edad. Caballo espectacular, hijo del múltiple campeón Endeavor, que es Legacy of Fame, los corazones de los Legacy of Fame. Legacy fue un gran campeón en Estados Unidos y dio caballos de halter extraordinarios y después en el enduro se destacó como un caballo que genera corazones imponentes. La madre del Endeavor es la Endebra, otra yegua espectacular, hija de Padrón Saik. La madre Caramel Carol es una directa hija de la leyenda Ali Jamal, sobre una directa
hija de Bey Ya. La segunda madre de este padrillo, la Cara Bey, es hija directa del fenómeno Bey Ya. Cara Bey es una campeona americana. Yegua extraordinaria la línea materna. El padrillo no tiene como errar con todo lo que tiene. Y ya vieron lo que produce el padrillo. Ya vieron hace rato. A veces los padrillos les mostramos el papel y la expectativa de lo que van a hacer. Ya le vieron lo que son las hijas extraordinarias. Caballazo que sabe trabajar a campo, que sabe conocer alambre, que anda en campo rústico. Caballón, caballón. El padrillo que veníamos anunciando, muchachos, ahí lo tienen. Realmente espectacular, un caballo con una asada muy importante y tengo $110 y la estoy vendiendo de Pablo Fernández de La Proferta y lo estoy vendiendo. 110. 110. En Débora, un padrillo de Las Rosas que ha competido en caballo Brasil, extraordinario, en gran campeón en varias exposiciones brasileras, también fue a Estados Unidos. Un caballo extraordinario. Hijo del Legacy of Fame, que da corazones en el enduro soñados. 110 la cuota. 110. 110 la cuota. 110. Es oferta. Estoy vendiendo. Es un padrillo sumamente importante. Vean la alzada. Para los que quieran sacar caballos de buena alzada, caballos deportivos, para este enduro que busca animales de 1.52 a 1.56, 1.57, cuanto más alzada, más se pueden, más posibilidades de venta tienen. 118 cuotas iguales y consecutivas con Visa o Mastercard. 110. Diga. Toda la línea baja es egipcia del Studkravet. Tiene un origen sensacional. Este no quedó padrillo de casualidad. Caballo buscado para padrillo. Fue comprado al pie de la madre en dineros impensables para hoy. Su segunda madre es una campeona americana como la Cara Bey. Línea materna egipcia importante con todos los corazones que da Legacy. No le pidan más. Lo tiene todo y ya saben lo que produce. 110. Está faltón de estado. Un caballo que está a campo. Un caballo que está en campo de sierra. Campo jodido ahí en la zona de San Carlos. Ahora está mucho mejor de estado porque los caballos ahora se pudieron empezar a mejorar. La pasaron muy mal en la seca, pero son caballos realmente importantísimos que con otro estado se vería mejor, sin lugar a dudas. Miren cómo galopa en cámara lenta. Miren dónde meten las patas para rendirle el alto. Le ven la velocidad en las crines, que las para en la velocidad que va. Sin embargo, va como desperezándose. Caballo soñado, que ya saben que produce bien, que tiene un papel de respaldo en línea baja egipcia imponente. ¿Quién más le van a pedir? Tiene todo. 110 la cuota. 110. Estamos hablando, muchachos, un padrillo árabe puro con un pedigrí extraordinario en $1,980. Que quien lo quiera pagar con nosotros, con nuestro crédito, serían $165 la cuota en vez de 110 porque se divide en 12. Clarito. 110 la cuota, 18 cuotas. Quien paga el contado tiene un 8% de descuento y en este caso, Pablito, que hizo la proferta, Baquiano va a tener un 5. Ya me dijo que lo iba a pagar contado, tiene un 13% de descuento. Así que... Padrillo que está sano, eso habla de la inteligencia para manejarse en el campo. Nunca se cortó un caballo que padrea campo, que preña todo, que produce bien. Padrillo consagrado. Estos caballos no aparecen todos los días en una pista de venta. ¡Vamos! $110 la cuota, no suenan los teléfonos, se va vendido por la primera oferta. Para mí se va muy barato, pero así son los remates y así se rebusca alguno. $110 la cuota y lo vendí. Nadie más que no. Hay 20 segundos de delay, no se distraigan. Lo vendo al padrillo de Laras y lo vendí. $110 la cuota y lo vendí. Gracias, Pablito Fernández, te felicito. Linda compra, que tengas mucha suerte. Otro amigo de la casa que siempre acompaña también. Nos vamos ahora con Sister. Pablo Raúl Fernández. Ahora es el teniente.
Aras el teniente. Hombre que ha vendido mucho caballo para el exterior. De los que ganó más de una carrera este año, allá en Emiratos lo vendió él. Está directo con los viejos aquellos y le vende caballo bueno, le recomienda y ya le creen y todo. Ahora está radicado en Sarandí del G. Lo tuvieron de hijo adoptivo en Lascano mucho tiempo. Vamos al lote 10. Lote 10. Directa, hija de Darín. Nacimiento del año 16. Quiere decir que tiene 8 años. Y es bien Darín de tipo. La madre adquiere una Atos sobre una ZT Dirvá sobre la excepcional Gaisomara. Esta es otra de las grandes yeguas del Eucalipto, la Gaisomara. Miren el esqueleto que tiene, mucho de Darín en ese esqueleto. Gruesa, con pecho, con tren posterior, redonda de arriba. Una gran muestra de Darín, un padillo excepcional y comprobado, padre de campeones en el desierto. Qué yeguón, muchacho, qué yeguón. Realmente soy solamente $40 la cuota en la preoferta. Una yegua que está preñada de HDT Prince of Marwan, el padrillo de Laras del Timote. Un caballo con un pedigree también extraordinario. Está preñada esta yegua. Miren lo que es esa yegua. ¿Qué yegua más importante? Le sacan el potrillo, la doman para correr unos enduros. Está con 8 años recién esa yegua. Tiene tiempo en pila para disfrutarla. Tengo 40 la cuota y la estoy regalando, no vendiendo. 40 la cuota, 40. $40 la cuota. Sí, Prince of Marwan lo vendimos en la liquidación total de Laras el Timote, que lo compró Juan, José María, es el padrillo que tiene hoy. ¡Vamos! 40 la cuota. 40. Darín en una madre Atos. Realmente un pedigree estupendo y la arrancamos a precios irrisorios. En $40 de la cuota. 40. Qué hermosa yegua, no sé qué están viendo, muchachos. Una yegua espectacular para el destino que ustedes le quieran dar. 40. $40 de la cuota. 40. No puedo vender esta yegua preñada en esta plata. ¿Qué pasó? 40. 40. $40. No suenan los teléfonos, la voy a tener que vender. No sé qué pasó. ¿Preñada del Prince of Marwan? Preñada del Prince of Marwan. 50. 50. Una yegua de 8 años, una yegua de 8 años, no es una yegua vieja que le sacan la última cría, no se confundan. Prince of Marwan, el del Timote Prince of Marwan, hijo del que en su momento fue el gran caballo en el mundo, Marwan el Shakab. Prince of Marwan es un gran campeón, un caballo de halter destacadísimo, de grandes movimientos, de una belleza extraordinaria. Pero si uno le mira el pedigree, es todo egipcio. Marwan el Shakab es hijo de Ghazal el Shaddam, que es Ansata el Farid, de los árabes egipcios imponentes. Miren el tren posterior que tiene, miren lo desgarronada, cómo mueve las patas. Tiene una preñez de un campeón de halter, pero todo con línea egipcia. Y ella es Darín en madre Atos. Tiene Ponomarev, tiene Fem, tiene ZT Dirvás. ¡Boletazo! Esto es un regalo, muchacho. 55, una yegua muy importante. 55. Hasta los 100, miren cómo se mueve esa yegua. Miren cómo se desplaza. 55. 55. Y una yegua tendría que valer $150 si las cosas son como deberían ser. 55. Me faltan $100 todavía. 55. 60. 60. 60. ¿Con quién estás tú? 60. 60. 60. Yo no puedo creer que no aparezca gente del enduro a comprar esta yegua. 60. Estoy lejísimo del precio. Todo lo que ya sabemos de la línea baja del Eucalipto con la Gaisomara como base. Hija directa del excepcional Darín. Caballo probado y comprobado. Padre de campeones en el desierto. Línea Ponomarev. Todo línea polaca. Y el padrillo que la preñó, si bien es un gran caballo de halter, es todo pedigree egipcio de resistencia. Esto es de lo que no hay. 65. 65. La verdad que la yegua es espectacular por donde la mire.
de tipo, de conformación, soberbia yegua. 65, los movimientos que tiene, una yegua bien femenina, de linda cabeza, mirá el pescuezo que tiene, de lomo fuerte, que es lo que se busca. 65 va de Matías a Belenda, va tuya pariente. 65, te quedaste Alvarito en las gateras. Una yegua de $165, la estoy vendiendo en 65, increíble esto, pero así. Mira el estado que tiene, están en un campo de sierra, yeguas rústicas, resistentes. 65. Excelentemente preñada. 70. La verdad, me dan ganas de participar. 70, si no estuviera rematando, le ponía. 70, que no la deje. 70, hermosa, me encanta esa yegua. 70, dejó. Hija directa de Darín. Directa de Darín, no sangre de Darín. Hija directa de Darín. El abuelo materno es Atos, que es un Fames. Con ZT Dirbás, origen en la Gaisomara. Muy bien preñada el Prince Osmarwan, un gran campeón de halter. Pero con todo línea egipcia, no hay cómo errarle, juegan en todas las canchas acá. 70 va de Caetano. Cortó el teléfono, Matías. Una llamada perdida, la esperamos. 70. $70 y la voy a vender. Nadie más entra al ruedo, la dejan, la coloco. 75, y cuanto más la miran con más ganas le ponen, si es espectacular la yegua. 75. ¿Quién está con Sergio Rodríguez? Está que era la cumpliendo, está cumpliendo los 8 años, cumpliendo los 8 años. Tienen 20 para disfrutarla, estos caballos duran 25 sin problema. 75. Y un amigo me dice, quédatela, pero sos lo, soy el rematador, no se puede vender y comprar, ¿no? 75, tengo unos amigos que... 75. Estás probando que no te gustan los caballos, porque si te gustan de verdad tendrías que ponerle. 75. Es hermosa la yegua, la verdad que es hermosa. $75 y la vendí. 80. Sigan para adelante, muchachos. Le están comprando barato, pero por lo menos háganlo ágil. La plata despacio y rápido vale lo mismo. Para algunas cosas es desgraciado el comentario, pero en este caso no lo es. Pronostican que el dólar sigue achatado por 2 años más. Ay, Ave María, no digas eso. Para las vacas va muy mal, pero para comprar estos caballos no puede ser mejor. Está preñada de HDT Prince Osmarwan. Que Prince Osmarwan es el Marwan al Yakab. Ese caballo fue el mejor caballo del mundo por varios años. Marwan al Yakab. Un caballo con campaña de halter, de show, pero con pedigree totalmente egipcio. 80. ¿De quién va? De Alvarito. Pierina, ¿qué hago? La vendo. Que no haga mucha cuenta esta plata. $80 la cuenta, la llevo y la vendí. A estos precios se arman un aras que nunca pensaron armarse de esta calidad con esta plata. Vamos. 80. ¿Vendo? 80 y la vendí. Suya, Alvarito, ¿para quién? Juan Carlos Gómez, para Sarandí Grande. Sarandí Grande, gracias, Juan Carlos Gómez, lo felicito. 80, nos vamos ahora. Ay, ahí me quedó llamando uno, mirá. A ver si es para esto, Alvarito. Alvarito, no sé, un número. Puede ser de la radio también. Capaz que quieren alguna nota. Nos vamos con la número 11. Lote 11, Zaida. Es nacimiento de febrero 2010. Quiere decir que tiene 14 años. Es hija del Shaquille. Shaquille era hijo del Sherritisen Shafur. En una Sherritisen Shaiben Hop. La madre de Zaida, Dorotea, es hija de Atos, el ZT Dirubás, en la Gaifernada.
La segunda madre, Shamara, es hija del Sierra Thyssen Jaiben Hop. Duplica al monstruo de Jaiben Hop. Vamos con Zaida. Zaida, la número 11 de catálogo. Otra yegua que la arrancamos a precio ridículo. Otra yegua del 2010. Linda yegua también, con un pedigrí importantísimo, muchacho. Vamos, arranco en 35. La cuota es un regalo, es irrisorio el precio, pero así son las condiciones. ¡Vamos! Aproveche quien quiera hacerse de buenas yeguas, de lindos pedrigues, lindas yeguas a precio irrisorio. 35 la cuota. Saquen la plata que es 35 por 18. ¿Qué da? Nada. $630. Sacan un caballo pesado, hacen $580, $600 para la lata. Y acá tienen una yegua espectacular. Vamos, yegua de manada. A venderse en 35 de preoferta. 35 de aras el abasto. Este me parece que es algún conocido que inventó el nombre. Me da la impresión a mí, pero bueno, capaz que me equivoco. 35. Juegan a las escondidas, ¿sabías vos? Sí, señor. Van con careta, creen que es carnaval. Shaquille, el padre de Zaida, es Sierra Thyssen Shafur. Eso es el Shaklan. Un monstruo en el mundo entero como el Shaklan aparece aquí cerquita en el pedigre. Con Fames, otro fenómeno. Duplica al Sierra Thyssen Jaiben Hop. Absolutamente todo lo tiene. Una yegua espectacular, nueva. ¿Qué más le andan pidiendo? 35 la cuota. 35. Mirá, llegó la más linda. Hola, preciosa. 35. A tu padre no saliste. Seguro. 35. 35 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y se la vendo a este amigo que me la arrancó. 35. ¿No vas a ser rematadora vos, chica? 35, no, esta no está preñada, ¿verdad, Eduardo? No la tenemos como preñada. Esta no. 35. $35 la cuota, ¿la vendo? ¿Qué le vieron a esta yegua para venderla en esta plata? Tiene 24 años, no agarra cría, le falta una pata, le falta algo. ¡Yeguón! Miren el esqueleto que tiene. Miren la polenta que tiene. Los potrillos que van a sacar de ahí. Tremenda yegua. Cuando uno la ve en movimiento, llama la atención. Es irrisorio el precio. Ni que supiéramos que no agarra cría, ni que tenga algún problema importante. Yegua espectacular. No, vamos. Está aclarado, perdón. Aclaro que Pepe, con la cantidad de caballo que tenía y con el poco campo, no estaba echando en cría últimamente. Incluso esta yegua en el último B estuvo con el padrillo, pero no nos dio para confirmar preñé. De repente puede estar preñada, pero la estamos vendiendo como vacía. Recomendada como pingo, además. Recomendada como pingo, una yegua que no ha corrido, pero no ha andado en ella. Recomendada como un pingo, esqueleto, movimiento. Mírenla ahí, es una postal la yegua. Solo por 35. Los cazadores de regalos, tan temprano, ¿no hay ninguno que esté atento? 35. 35 y 5 y 5 y 5 y 5. Qué mal vendida esta yegua, che. $35 la cuota y la vendí. No sé qué pasó. La vendo. No hay quien mejore. Matías, tienen 20 segundos de delay. No se distraigan. $35 la cuota y la voy a vender. ¿La vendo? Regalo de la noche. No habrá una yegua con este pedigrí y estas características. Sí, señor. Hay que prenderlo para que ande. El regalo de la noche, yegua con este pedigree, con estas características, con esta fortaleza, no es el árabe livianito, tiene un esqueleto imponente. Es Shafur con Fames, con el Shaklan, con doble Jaiben Hop. Cuesta creer, se durmieron, se pusieron a festejar con Nacional, algo pasó. No se puede vender en esta plata esta yegua. Qué linda yegua, che. 35 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5, y no me quedará algún amigo que me ayude con esta que me va a matar el dueño. 35 y 5 y 5 y 5 y 5. No sé qué pasó realmente. $35 la cuota y la vendí. Mal vendida, pero la vendo. $35, $35 y la vendí. ¿Para qué te llamó? $35, $5 y la ¿Quién vendí? ¿Quién se rebusca? ¿Quién anda hoy de 6 de enero? ¿Quién anda recibiendo los regalos? ¿Quién es el que se rebusca? $35, $35 y la vendí. Creo dejaron, coloqué y la vendí. Para el Aras el Abasto, me parece que es un camuflado ese, pero bueno,
Felicitaciones, Ara del Abasto. Mal vendida, muy bien comprada, mal vendida. Nos vamos con la número 12 de catálogo ahora. Otra yegua importantísima con un pedigree de lo bueno, lo mejor. Quedaron llamando, llamen con tiempo, muchachos. Vamos con el lote 12, Aras Los Palmares, Marisol. Los Palmares es un Aras desaparecido de Carlos Reuner en su momento, dueño de grandes importaciones y de animales que uno no puede creer que anduvieron acá por Uruguay. El padre de la Marisol es el Armani, que es un Justa Magnum en una yegua del Maillé de Argentina, la Magalí, que era Magnum Syke. El Aras Los Palmares, Armani, duplica a Magnum Syke en su pedigree. La madre, Adolfo Farías Tacoma, de los mejores pedigrees brasileños, una hija del Nesperado, sobre otra yegua de Farías, que era la Ola, hija del Negorni. Todo papel de uno de los aras más destacados de la cría del árabe brasilero en un padrillo de Los Palmares que duplica al fenomenal Magnum Syke. La yegua es del 2015, quiere decir que tiene 9 años. ¡Qué boletazo! Y va de un amigo, muchacho, y va regalada en $35 la cuota y la estoy vendiendo. ¡35! Esta es una yegua que está como yegua de manada, pero podría haber entrado con las potras de adelante. O sea, es una yegua con, dijiste, 9 años. ¡9 años! Es una potra que le pueden llevar para el destino que quieran, muchacho. 35 la cuota. Llamen con tiempo que tiene delay la tele. Recién quedaron llamando por la yegua anterior. 35. Y cinco 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 y cinco. 35. De muy buenos aplomos esta yegua. Realmente una yegua muy destacada el pedigree que tiene. 35. Y cinco 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 y cinco. 50, me gusta más ahora, 55, una yegua de $120, $130 en el día de hoy, 55, lo bueno como bueno, muchacho. Hoy, una de las eminencias. No hay esto no hay, liquidó el Aras Los Palmares, 60. Una de las eminencias en genética de los árabes en Uruguay me dijo hoy a mediodía, por lejos la mejor yegua del remate. Esta yegua es excepcional. Esta yegua es para cualquier destino. No hay nada parecido a ella en todo el remate. No voy a decir quién me lo dijo, pero es uno de los que realmente sabe de caballos árabes y me dijo, la mejor yegua del remate. Vamos. Y la estamos vendiendo como una yegua normal. 60. Llamen con tiempo que después quedan llamando. 18 cuotas iguales y consecutivas, un 8% por pago contado. 60, no va de la preoferta. A ver qué dice el Toto. No, $60, 60 la cuota y la voy a vender. Esta yegua es regalada, yegua espectacular. No es sangre del eucalipto, es sangre de Los Palmares. Línea materna toda traída por Carlos Reuner de Brasil. Esto es de lo que no hay. Y reitero, es totalmente creíble la persona que me lo dijo. Esto es la mejor yegua del remate. No es lo que andan buscando en ese remate. Es diferente a todos, pero es una yegua excepcional. Una yegua que tiene mercado en todo el mundo por el papel y por el tipo que tiene. Una yegua para jugar una exposición con ella. 60 la cuota. ¿Va tuya? 60. ¿De quién va? 60. Tuya. 60, 60, 60, 60, 60. ¿Con quién está? 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. $60, 60 la cuota y la voy a vender. Hija del Armani, que es hijo del Justa Magnum, duplica a Magnum Syke en el padre. La madre es todo pedigree brasilero de los mejores. 60 la cuota, dejo porque Matías no escucha. 60. 65. 65 va de Matías Abelenda. ¿No va tuya Barbosa? ¿De la preoferta? No, la preoferta cortó. 65. 65 y 5 y 5 y 5. Hablo bajo para que todos puedan escuchar en el teléfono. 65. Qué hermosa yegua. Y lo que es ella, si quieren competir en alguna exposición, los potrillos que le pueden sacar. Una yegua destacada. 70.
70 dólares 70. 7, 70, 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
el número 17 de catálogo. Miren qué linda muestra del Lion Zucchero. Es el 18. Tiene 6 años. Este está pronto. No, estoy en el 16 y es el 17. 17. Bagdad, Bagdad. Hijo de Atos. Ojo, ojo, ojo. Cambió la cosa. Hijo de Atos, que es un Fames. La madre es una Darín. La segunda madre es una Zeta Tetirbaz. Origen en la Fernada. De las grandes yeguas del eucaliptus. Vamos. Bien lindo también, de lindos aplomos, ahí como se puede apreciar en el video, bien filmado de adelante, de atrás, no tiene ninguna cicatriz, lindo caballo, miren qué movimientos que tiene, de buen hueso, del árabe, de buen material, un lindo caballo. Lo imaginan ahí en un carril de trote, como trota, suspendido en el aire, con toda esa línea de resistencia, y trotar con esa elegancia suprema, imponente. El papá de los caballos, realmente el Tordillo Vinagre, muchacho. Pónganle de apuñado a este, está castrado este, a venderse. ¡Vamos! Precio oferta rapidito. Perdón, tengo 30 de oferta, disculpen. 30 de preoferta. 30. Todo un regalo, muchacho. Pero esto es precio de caballo común. Exactamente. Esto es precio de pista al contado. Exactamente. Este precio no se puede hablar de cuotas. 30. La orden de su dueño era vender. $30. 30. No es domado, ¿verdad, Eduardo? Me preguntan. 30. ¿Es domado? Porque baja pulsaciones. Perdón. 30. Saque la cuenta por donde sea. ¿Perdón? No pagan la doma. No pagan la doma. De los pocos que están domados. 30. Fue domado hace mucho tiempo. Hay que darle una repasada. 30. Son caballos dóciles. Los caballos de eucalipto son caballos dóciles. 30. Es un caballo que está en el campo suelto. 30. 30 dólares. Por eso va suelto, no es que sea bellaco ni nada, sino que es el tiempo que no se sube. Caballo con estructura importante. Hijo de Atos, madre Darín, con Zeta Tedirbaz en la Fernada. Caballón. A esta plata sí dará para hacer experimento, ¿eh? 35. Qué lindo para probar ese tordillo, che. Me lo imagino en la punta. 35. 40, y que te vayan nombrando, como dice el gaucho Maquelele, que le gusta que le nombre. Pagan la doma y a cuánto el tiro. Centavo el tiro, regalado. 40. Otro pedri de resistencia. Este sí es todo origen del eucalipto. Esto sí es toda la línea egipcia. 40 y lo vendí. Están pagando la doma y un peso arriba. La doma y un peso arriba. 45. 45 va de Eduardo Barbosa. 45. Qué lindo caballo, che, para probarlo. 50. Aparte está en la edad del crimen. Realmente este está para darle. 50 va de Alvarito Caetano. Cortó el de Barbosa. 50, Matías, ¿estás con alguien? Siguen pagando la doma y un peso arriba. La doma y un peso arriba están pagando. Caballo para cualquier cosa, para enduro, para raíz, para andar, para lo que sea. Lo que les gusta recorrer el campo en un momento. Acá tienen un caballo para andar en alta, con estructura, un caballo sano. Miren el hueso que tiene, es un árabe diferente. 50. Caballo castrado. 55. Sonó un teléfono. 55. 55. 55. Los interesados que llamen, que hay delay. ¡Domado! Están pagando la doma y un peso arriba. Hijo de Atos, madre Darín, con Zeta Tedirbaz.
callo castrado, hecho todo el eucalipto, puro del eucalipto. Bagdad, callo del 2015. Tampoco es un caballo viejo, es un callo con edad, de los que soporta entrenamiento, de los que no le duelen sobre cañas. Callo diferente, créanlo, es un caballo diferente. 55 la cuota. 55 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. 60. 60. Qué lindo caballo, che. Ave María. 60. Caballo de cruces altas, de lomo fuerte, caballo de galope cómodo. 60. 60, 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 60. 60 dólares la cuota y lo vendí. Va a haber varios arrepentidos mañana. 60 dólares la cuota y lo vendí. Nadie más entra al ruedo. Dejan con loco, vendo. Va de Pierina, ¿verdad? 60 la cuota y lo vendí. ¿Para quién, Pierina? Karina Pérez García, Karina. Muchas gracias. Flor de compra, y que la disfrute, que lo veamos. Flor de compra, nos vamos ahora con número 18. IBN Kurt. Nacimiento 2013, tiene 10 años. Miren qué muestra espectacular de Darín en una madre por el Shafur. La segunda madre ya IBN Hopen Lantinae. Un Darín diferente, un precioso caballo. Redondito como los Darín, pero miren la fortaleza que tiene, miren las patas, qué bien puestas que las tienes. Caballazo, 10 años. 10 años, 10 años. A ver, ayúdame con este, está domado. Fue domado. Con fines de trabajo, ahí está. Fue domado y se soltó. Son caballos que están sueltos, la verdad que José María está viviendo en Brasil. Hay caballos que están sueltos hace mucho tiempo, se domaron y se soltaron. Bien Darín, un caballo redondo, fuerte, con esqueleto, ese tipo diferente que tienen los Darín, que a primera parece que no fuera el árabe deportivo, pero está probado, el árabe polaco de trabajo que sirve, ¿eh? Los Ponomarev, los Kofo, ese tipo de caballo polaco que tiene otra conformación, pero que está probado como galopador sin fin. Línea baja, el Chaclán, realmente, Pedri, importante. Y tengo solamente 30 dólares la cuota y lo estoy regalando, muchachos. 30, rebúsquense, que es el día. 30, 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 30. Domado. 35. Domado. 35. 35. En edad de darle solo para adelante, muchachos. Vamos, no hay caballo de esta edad, sanitos como esto, para probarlo. 35. 35, 35, 35, 35, 35, 35. Yo estoy faltando a una palabra que siempre digo, si es domado es montado. Aquí la explicación es que los caballos están sin manejo, no había gente para frenarlo, subirlo. Caballos que hace mucho tiempo no se tocan. Entonces se están mostrando así. Pero son caballos domados, no son bellacos, ni son caballos con ningún tipo de problema. Caballos domados sin problema. Y José Mariano estaba cuidando para enduro, cuidó en un tiempo al principio, son animales que no se cuidaron. 40, no es que sean refugo, que se cuidaron y como no sirvieron se están vendiendo. Nunca se cuidaron. 40, 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 40. Qué movimientos que tiene ese tostado. Realmente estupendo. 45. 45. 45 y 5 y 5 y 5. Barata la doma que están pagando. Barata la doma, ¿eh? Barata la doma. Quiero ver quién se los doma por esta plata. Vamos. Apagando la doma. 40 y 5. 45, 45, 45, 45, 45. 45. Qué poca plata un caballo árabe domado. Lindo, cuando se che. Quejan que no hay domadores, este está domado. Petizón reforzado. Un típico Darín en una madre Shafur sobre una IBN Hop. Pedigue íntegro del eucalipto. Estos son sin fin. 350. 50, 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 50. 50, 50. 50, 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 50. Nunca soñaron llevarse un caballo domado por esta plata. Lo están pagando, creo que 150 dólares al caballo lo están pagando. El resto es la doma. Caballo desenredado, domado.
No se están tocando, no lo están ensillando, no están haciendo nada. Por eso no se agarró para mostrarlo montado. Pero es un caballo bien domado. ¡Vamos! 50. 5.50 la cuota y lo vendí. ¿Vendo? Padre Alvarito, ¿estamos de acuerdo? Nadie más entra al ruedo. Que no quede nadie llamando, por favor. Después llegan tarde y se lamentan. Caballo domado, con edad. Y me duele... Caballo importante, 10 años. Me duele en el alma cuando queda alguien llamando. Vamos. Cayó mal. 60. Les cuesta a la gente para llamar. Siempre le dan vuelta a una cosa que realmente esto hay que ponerle de apuñado. Hasta los $100 no se puede ni pensar un caballo árabe puro con esta edad, con este físico. Y con una marca que no erra tiro, que todos sirven. Caballo del eucalipto es una garantía de que sirve. Vamos. 60. 60. 60. No lo pueden dejar a este caballo. 60. Son de los pocos domados que hay. 65. 65. 65. 65. 65. Y 5. Qué lindo caballo. 65. Lo vendo, Matías. $65 le está dando mucha vuelta a ese hombre. Lo vendo. Se quedan sin caballos domados. Son poquitos los domados. Es verdad que está domado. Es verdad que es manso. Sirve. 65 y lo vendí. ¿Dejaste? Coloco y vendo. 65 y vendí. Suya Caetano, ¿para quién? Ahora el abasto. El Camufladation. Felicitaciones, Ara el Abasto. Otro que capaz que le copio el nombre. Estoy entre Picaflor y el Abasto. Nos vamos ahora. Este es verdadero. Se vendió. Mirá, quedó llamando uno. Quedó llamando uno. Y eso que me estoy demorando con los animales. No queden llamando, muchachos. Nos vamos con el número 25 de catálogo, Drugán. Drugán. Es el 19, quiere decir que tiene 5 años. 25 de enero del 19 nació, hijo del Lion Zucchero. La madre Rocky. Es una Atos. Sobre una Darín. Usted está leyendo lo mismo que yo. A ver, revuelva su teléfono. ¿Quién es Rocky? Sí, exactamente. La misma. La misma. La misma madre. La misma madre del que ganó 90. ¿Y de quién va? Exacto. El hombre de la bicicleta. Arrancamos en $30. Un hermoso tordillo del 2019 en esa madre que dio ese caballo ganador de 90 kilómetros en el Carmen, en la punta. $30 la cuota, 30. Mirá qué lindo caballo, che. Mirá cómo galopea ese tordillo. Si él ganó con el Guafi, que era un pedacito, con este sí se podrá llevar más arriba. 40. Esto ya está probado, muchachos. La madre da y da. 45. 50. 50. Apareció uno que me dijo que no me iba a acompañar. 55. 55. 55. Pero los amigos son los peores. Mirá que le dije, revisá el catálogo que hay cosas interesantes. No, que no puedo comprar, que dejame, que... Ahora aparecen, viste cómo son, ¿no? 60. 60. 60, 60, 60, 60, 60, 60. Aparte un hombre de suerte porque vende. Entonces, él tiene que comprar, no puede dejar esto. 60. 60, 60, 60. Creo que es conocido tuyo también, en medio de vista. Y son ahorrativos que hasta pican por WhatsApp. No gastan una llamada. No, no hay peligro. 60. 60, 60, 60, 60, lo conocés de vista vos, Augusto. 60, lo vendo. $60, 60, vas a quedar arrepentido, pero lo voy a vender. Caballo con estructura, el padre tiene todo para dar, tiene mucha línea materna, además Legacy of Gold
Eso da corazones seguro. Es una garantía el padre del Endeavor lo que da de corazones. No hay crías probadas del Endeavor. La madre es Atos y ya dio un caballo ganador de 90 kilómetros. Miren las patas que tiene, miren la polenta con la que pisa. Miren dónde van esas patas. Allá adelante. Eso le garantiza rendimiento. ¡Vamos! 65. 65 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. Va de un hombre que sabe. Y es delicado. 70. Y el hombre de la bicicleta está jugando con la plata ajena, porque está con la que ganaron el Carmen todavía. 70. 70, 70, 70, 70, 70, 75. Este es lindo para ponerlo pico en tierra. 75. 80. 80. 5 años. 5 años. Totalmente virgen. 80. Están a 15 kilómetros de San Carlos. Se pueden retirar cuando quieran. $80. Qué lindo caballo. Te vas a quedar con pena. 80. Hermano del Guafi que ganó los 90 kilómetros en el Carmen el año pasado. Hermano materno del Guafi. $80 y lo vendí. Va a haber varios arrepentidos mañana y uno es un amigo mío que me parece que ya pasa a ser ex amigo. $80, 80 y lo vendí. ¿Para quién? Felicito al comprador. Ya les digo. Inés Urioste, gracias Inés, de acá de la zona que se nos fue del pago, pero bueno, gracias Inés. Nos vamos ahora con el 26. Atos Darín, Padrillito, el 26. Mirá qué lindo caballo. Shelby, el del doctor Shelby. Este es hijo del doctor Shelby. Atos es el padre. Shelby es del 20. Tiene 4 años. 4 años. Hijo de Atos, madre Darín. La segunda madre es una hija del Nusir Capim Fino. De lo mejor de Brasil en la línea materna. La segunda madre es una yegua traída por los Palmares, de las importaciones fuertes de Reusner, en un caballo hijo de Capim Fino, la cabaña de Polé Levi en San Pablo, sobre la Tacoma, que es una yegua de Alfonso Farías, también de lo mejor de Brasil. Shelby, Atos en madre Darín, sobre una brasilera destacadísima, Padrillo. Entero, miren qué lindo Padrillo. Estupendo, miren qué movimientos que tiene ese caballo para los que le guste tener árabe puro, para los que le guste cruzar con yeguas puras y hacer anglo. Realmente miren qué movimientos tiene ese tordillo y tiene de lo bueno lo mejor en el pedrigue para la resistencia. Y tengo solamente $30 la cuota y estoy vendiendo por 18 cuotas, 30 por 18, un regalo, $30 la cuota. 30, 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 30. Este hay muchas cosas para hacer con él. Sacarle un par de años cría, después castrarlo, empezarlo a domar y después correr unos enduros. Ahí tienen todo con él. Caballo que tiene un pedigree estupendo, todo de eucalipto, todo de resistencia, todo de animales, muy rústico, de buenos, a plomo. ¡Vamos! $30 la cuota. 30, 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 30. $30, 30. $30 la cuota. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Está entero, está Padrillo. Lindo para usarlo como padre un par de años. Después irlo domando, castrarlo y usarlo para correr unos enduros. O correrlo entero, ¿por qué no? 30 la cuota. 30, 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 30. Y miren que lo vendo, muchachos. La orden de su dueño era vender y nosotros somos buenos empleados. ¿Pero esta plata vale suelto por delante en la pista y al contado? Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué quiere que haga usted? 50. Ahora sí me gustó, por lo menos se parece algo. 50. Saltó un pollo entre las espinas y le tiró con chumbo grueso. Y ¿cómo debe? El hombre está siendo coherente con lo que está mirando. 50. Y me parece que lo dejó de arrastro a mi amigo.
50, ¿qué hago, amigo? 50, 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 50. ¿Qué hago? A ver qué contesta este amigo. 50. ¿Cómo va Nacional, che? Ganó 2 a 0, qué suerte. Saludo, me dice. Te vas a quedar con pena, esto no lo conseguís todos los días, vos sabes bien. 50. Son caballos que deberían valer 100 la cuota. 50. Árabes sin castrar hay un montón. Padrillo con pedigre de enduro de este tipo. No andan sueltos todos los días, hay que comprar ahora. 50 la cuota. Tengan en cuenta que hay 20 segundos de delay. Voy a vender y lo vendo. 5.50 una vez. 5.50 dos veces. Dejan, coloco, lo vendí. Y eso que se lo recomendaron al amigo suyo, ¿eh? 5.50, 5.50 y lo vendí. Que no, que no, que no. En serio que no. Lo dejan, lo coloco y lo vendo. ¿Para quién, Matías? Ya les digo, el comprador. Agustina Revelo y Jorge Santos de Soriano. Felicitaciones, linda compra y mucha suerte. Llevan un padrillazo. Nos vamos con el número 27 de catálogo ahora. Un tostado del 2018. Mentawai. Lote 27, nacimiento del 18, 6 años. Hijo del Lion Zucchero en la Balí. La Balí es Darín en la Tebas, que es ZT Dirbás en la excepcional Fernada. La línea de la Fernada, de lo bueno, lo mejor de todos los tiempos en el Eucalipto. Mentawai tiene 6 años. Castrado, castrado con 6 años, en edad para empezarlo a entrenar, mis amigos. Este sí no sabemos si está domado o sabemos que es potro. Este es potro. Este es potro. Lindo el tostado Malacara. Tapado de las patas. Tengo $30 de oferta y arranqué la cuota. $30 de oferta. 30, 30, 30, 30, 30 y 30, 30, 30. Después seguimos con yeguas, con potra. Vamos que nos queda un poco menos de la mitad al remate todavía. 30, 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 35. 35, estamos hablando de precios irracionales, muchachos. Esto por ser una venta total de estas categorías. El próximo año seguramente hagamos la venta de la categoría más chica. Sí, 35 llevaba. 35 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. 35. 35, aprovechen, muchachos, que a estos valores no vende la gente. 40, 40, 40, 40, 40, no va tuyo, Alvarito. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, hasta lindo el hombre tienes, Mentawai. Mentawai, ¿no? Mentawai, Mentawai, perdón. 40, Mentawai, Mentawai, Mentawai. 40, 40, una dislexia importante, ¿no? 40, 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 40. Se van a quedar sin caballo del Eucalipto, origen del Eucalipto de Pepe Ranch. ¡Vamos! $40 la cuota, cortó el teléfono, lo vendo. Se va a quedar con pena no haber comprado este caballo. $40, va de la Proferta. Sí, de la Proferta. $40, 40 y lo vendí. Que no, dejan, coloco, lo vendo. Suya Echenique, felicitaciones. Para Hilario Echenique, buena compra y mucha suerte. Ya los conoce a estos caballos. Seguramente Ana le puso la plata al hombre de la bicicleta. Espectacular. Vamos. Nos vamos con 14. La número 14, Kimba. Yegua de manada. Número 14 de catálogo. Vamos que vamos vendiendo el 100%. Muy barato, pero el 100% por lo menos haciendo el propósito que quería su dueño. Nos vamos con una yegua de manada del 2017. O sea, es una yegua totalmente nueva. Una hija de Lion Zucchero.
en una madre Capinfino, realmente un pedigree muy importante, la tostada, dos manos blancas hasta casi la rodilla, miren qué lindo tostado. Siete años, bien blanca hasta allá arriba, hija del suquero, la madre, ahora los palmares de Asir, que es hija de un caballo de Capinfino, sobre una yegua de Alfonso Farías, la Tacoma, que es un esperado en otra yegua de Alfonso Farías. Arriba tiene el Endeavor, que es hijo de Legacy of Fame da corazones excepcionales. La tercera madre del Padillo, la Cara Bay, es una campeona americana que la cruzaron con el caballo del momento, con la leyenda de Alilla Mal, para sacar a la Caramil Carol, que era la madre del Padillo, Lion Suquero, que lo vendimos recién, y ven lo lindo que produce. Con Praza se mandó el hombre que compró el Padillo. Capinfino en la madre y después Alfonso Farías. Pedigrazo brasilero en la línea materna. Está preñada de Prince of Marwan esta yegua, el padrillo de la manada de Pepe Ranch, que es el Marwan al-Shakab, padrillo campeón mundial, dos o tres años, no recuerdo exactamente, pero realmente... Mejor caballo del mundo por mucho tiempo. Exactamente. Sí. Marwan al-Shakab es el padre del padrillo que preñó esta yegua, así que calcúlenle ustedes. Casi y nada preñé de los bien ojos. Visible. Bien visible. Muy linda la tostada y no tengo oferta de esta y hay que venderla, muchachos. Ya vieron que vinimos a vender todo. Ustedes, las órdenes de su dueño era de vender y acá estamos cumpliéndole con las órdenes que nos mandaron. Somos buenos empleados. Vamos, arranquen. Digan ustedes cuánto vale 50, vale 45, vale 40, vale 35, vale 30. Yo tengo que vender, muchachos. Así que diviértanse, revuélvanse y aprovechen los lindos negocios. Vamos, arranquen. Precio, oferta, rapidito para comenzarla. ¿Cuánto tiene para comenzar? ¿Cuánto vale? Vamos, precio, oferta, son 28 animales y vamos en el lugar 17. Aprovechen que todavía hay animales muy importantes. Esto es una yegua preñada de 8 años, muchachos. Vamos, ¿qué estamos haciendo? 30 ofertas, de 7 años, no 8 años. 7 años tiene recién cumplido. 30, 35, qué linda yegua, bien preñada de Prince of Marwa. Tiene una madre traída por Carlos Reuner, tiene una madre de los Palmares, hija de un caballo campeón de Capinfino. La segunda y la tercera madre es todo Alfonso Farías. De lo bueno a lo mejor de Brasil. Vamos. 35 estoy vendiendo. 35. 7 años bien preñada. 40. Qué regalo esto, muchachos. Estas oportunidades no se dan todos los días. Aprovechen. 40. Tengan en cuenta que son 18 cuotas, tengan de cuenta el delay que tiene la televisión. 40. Están machete los amigos, che. 40. No hay mejor regalo que un caballo. La yegua preñada para verle criar el potrillo. Yegua mansa, cabe en cualquier chacra, yeguas mantenidas, acostumbradas a los alambres, a todas las necesidades que puedan pasar. Boletazo. 45 va de Barbosa. 45. Quien paga el contado tiene un 8% de descuento. 45. Linda yegua. Y en estas platas se puede pagar al contado y ya sacan el flete. Con estas poquitas platas pagar al contado no cuesta tanto. ¿Cuánto es la cuota? No puede ser. $50. 45 la cuota. 45. 45, 50, estamos hablando de $800, una yegua árabe pura y preñada, la verdad. Y de la edad que tiene, unas 7 años y un mes, nuevita, preciosa, flor de papel, bien preñada, ¿qué más le están pidiendo? 50, va de Barbosa, 55, estamos lejos de la piñata todavía con esta yegua. 55. ¿Quién iba a pensar que íbamos a vender sangres del eucalipto en esta plata? 55, sonó un teléfono. 55, diga Augusto. Que en estas platas tendrían que sonar varios teléfonos, no preñada de cualquiera. Preñada del Prince of Marwan, un callo de halter, un callo espectacular.
pero con un pedrigue egipcio increíble. Cuando uno le rasca el pedrigue al Prince of Marwan, llama la atención todo lo egipcio que tiene. Soñado. 55, le vas a poner, Alvarito, 55 y lo vendí. Nadie más que no deja. Qué poquita plata para una yegua muy bien preñada, el Prince of Marwan, una yegua de 7 años de verdad, 7 años y un mes, notoriamente preñada. Me cuesta creer que no aparezca la gente que complete viaje, el que lleva uno, lleva dos, en estas platas, irrisorio. 55 la cuota y lo vendí. Tendría que ponerle 60 al hombre, ¿eh? Tendría que ponerle visiblemente preñada y muy bien preñada. Manos blancas hasta allá arriba, preciosa la yegua, 7 años y un mes. Una yegua divina, con una madre brasilera de un papel espectacular, hija del suquero. Tiene todo para servir, para sacar caballo, rato tienen para sacarle crías. Y está bien preñada, notoriamente preñada. No podrías precisar calculadora para este precio el hombre, Alvarito. 55 y la vendí. No hay más que no, dejan con loco y la vendo. ¿Quién fue? Aras Blue Heaven, gracias amigo Pablo Luchini. Gracias Pablito. Nos estás dando buena mano y estás comprando muy razonable. Arranca el Aras Blue Heaven de vuelta con todo. Gracias Pablito. Nos vamos ahora con Ginebra, la número 7 de catálogo, Potra. No se distraigan, muchachos, que va quedando poco caldo en la olla. Están comprando barato, aprovechen. Excepcional yegua, considerada por el Aras como una de las mejores, ya que iba a integrar la manada de cría. Sobresaliente yegua del 2020, la Zaina. Hija del Crayon Sams. Decir que es del febrero del 2020 es decir que tiene 4 años. 4 años. Hija del Crayon Sams, que es un René Yamal, que es Ali Yamal, sobre una madre Seladín, que es por la leyenda de Aladín. La madre Violeta es una Yakfur, en una madre JBN Hop, sobre la Antenae, otra de las yeguas básicas de todos los tiempos del eucaliptus. Ginebra, lote 7, 4 añitos. Qué linda yegua, mirá qué linda la Zaina Cabos Negro, che. Una potranca. Miren qué lindo movimiento, bien femenina, de linda cabeza, de lindo pescuezo, de riñón alto, de buen lomo. Qué linda potranca, che. A vender si no tengo oferta, muchacho, y tengo que venderla. Así que arránquenla donde quiera. Ya que se fue el balde, que se vaya la cadena. Ahora hay que vender. Vamos, arranquen. Arranco en 50, arranco en 40 o arranco en 30. Vamos, $30 por 18 cuotas, estamos hablando de $540. No sé qué piensan. Extraordinario. Vamos. Movimiento tiene la yegua cuando pasó de galope. Parece una pura de carrera. El desarrollo que tiene cuando lo que se cría cuando galopa le rinde el tranco. Crayon Sams, eso es Ali Yamal en Seladín, que es Aladín. En Luna Madre Zeta Teja Fur, todo lo histórico del eucalipto en su línea materna con un padre importante. ¡Vamos! ¡A venderse! Tengo un amigo haciéndome una oferta, pero yo espero que la supere. ¡30 la arranco! ¡30! ¡Va tuya! ¡30 oferta! ¡Tuya! Estoy pidiendo. ¡30! No van 30. Mire la de galope ahí, es tremenda yegua, lo que le rinde el galope. Mire dónde van las patas, saca las manos. 30 va de Alvarito ahora. Divina yegua. Preciosa yegua. 30. 18 cuotas iguales y consecutivas. Un 8% por pago contado. 30. La verdad, no entiendo esta potranca de 4 años que la estemos vendiendo en $30 la cuota. 30.
30-30-30-30-30-30-30-30. Cuatro años, es una potranca recién, tiene todavía para criarse. 35 de Matías. 35 de Matías. Seguro. 35, 40. 35, 40, me dijiste. 35, esto es un regalo, 40. 40 voy ahora. 45, fuerte y claro. ¡Qué linda potranca! Y había quedado para atrás en el orden y sin preoferta. 45, 50. ¡Qué linda potra! ¡Qué linda potra! Se vende sola, se muestra sola con el movimiento, la polenta que tiene. Hija de un caballo importante como el Crayon Sams, que es una Lilla Mal en Celadín. Abajo es todo, todo, todo lo bueno y lo mejor del Eucalipto. El Shafur, el Jai Ben Ehop. Tiene la enigma como llegó a base, vamos. 55. 55 va de Gonzalo López. 60. ¡Qué linda potra! ¿Cómo quedó para atrás sin preoferta? 65. 65. 65. Tiene todas las condiciones. 65. 65 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y la vendí. Va a haber varios arrepentidos. Le sigue cabiendo plata, una yegua que pasó en el orden, quedó para atrás, se arrancó en el sótano, no en el bajo, en el sótano se arrancó. Yegua hermosa para sacarle la cría, para domarla. Una yegua no tiene deformaciones, tajos, cortes, nada tiene. ¿Cómo que no? 70 va de Pierina. 70, vale mucho más plata esta potranca. La potranca hoy entraba adelante en el remate y era de las precios lote. Quedó para atrás, mal puesta. Potrancasa, es del 20, tiene 4 años, tiene todavía por desarrollarse, bien preñada, ¿cómo que no? ¿Sabés por qué quedó para atrás? Porque no tenía proferta. Nosotros arrancamos con todo lo con proferta. Ese fue el problema, 75. 75. Al no tener proferta quedó para atrás, pero estamos de acuerdo con una yegua de punta. El Crayon Sams, el padre, es Ali Yamal en más de Celadín. Sierra Tichen, Shafur, ZT, Hopla, Antenaye, Origen en la Neuma, extraordinaria yegua, todo pata. Mira las patas donde las pone para galopar, imponente. 75 me perdí de quién va, de Matías. Que le baje, cómo no, se la voy a vender. $75 la cuota y lo vendí. Pierina, te quedás afuera. Alvarito, Gonzalo López, Pablo Sánchez, nadie más. Barbosa. Gracias y la vendí. Suya Matías, felicitaciones. Me encanta esa potra, che. Hermosa. Ginebra, hasta lindo nombre tiene. Ahí tienen nuestro próximo evento. Pásame para atrás el banner si me hacés la gauchadita. Nuestro próximo evento el martes. Ahora la rotonda compra. El próximo martes tenemos la liquidación total de otra raza ahí, cuarto de milla. De Cañada Roja, una cabaña de acá de la zona de Florida que hizo una inversión muy importante, decide liquidar su cabaña de cuarto de milla. Y Lazaroma de la familia Pardier, amigos de la casa, que realmente tiene de punta, eso es el martes 9, nuestro próximo evento de otra raza que también los esperamos a todos. Nos vamos ahora con la 4. Victoria es el 13 de febrero del 20, quiere decir que tiene 4 años recién cumplidos. Es hija del múltiple campeón Crayon Sams, la madre, una yegua de los Palmares de Reuner, una desaparecido que talló a gran altura. La madre, los Palmares, Shirley Marwan, es hija del Ecosos Marwan, que es Marwan el Shakab, en una madre, hija del Hello Tiempo LS. Una línea americana espectacular, una potranca diferente. 4 años, Victoria, lote 4, Crayon Sam. Con una madre Ecosos Marwan. Qué linda yegua Victoria también, muy parecida a la anterior, Zainal, con el mismo padre, con una línea baja parecida, con ese caballo cover que hablábamos, que lo tuvimos la suerte de vender en la liquidación del Blue Heaven, uno de los caballos más lindos árabes que para mi gusto que he visto, por su tamaño, por su un animal que realmente es poco común en el árabe, de casi unos 57 de alzada. Miren qué linda potra del 2020, Zaina colorada, cabos negros, tapada,
muy linda, que no tengo oferta y hay que venderla, muchachos, y ustedes le ponen el precio. Ya vieron que yo en 30 arranco, así que no vamos a inventar nada, ni les voy a pedir 100, ni 80, ni 70. Vamos a pedirle 30 para que agarren la oferta. ¡Vamos! ¡Arranquen! Precio oferta rapidito para comenzarla. ¿Cuánto tiene para comenzar? ¿Cuánto vale? ¡Arranquen! Hay que vender el 100% hoy, muchachos. ¡Vamos! Precio oferta rapidito para comenzarla. ¿Cuánto tiene para comenzar? Son las órdenes de su dueño. Y nosotros sabemos cumplir órdenes. ¡Vamos! Precio oferta rapidito para comenzarla. ¿Cuánto tiene para comenzar? ¡Vamos! No me demoren de gusto. Estoy diciendo que no tiene base, muchachos. Viene a venderse menos de $30, no la vamos a arrancar, por supuesto, pero tengo que vender todo. ¡Vamos! Arranqué precio oferta rapidito para comenzarlo. ¿Cuánto? Ay, acá me llegó una oferta, pero no sé si es para esta. Para esta, no sé, a ver. Lote 04. 04, a ver, Felipe, estoy pidiendo 30. Te la arranco, me ofertaste 30. 30 cada oferta. 30 oferta. 30, 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 30. Zaina colorada, Cabos Negro. 4 años. Hija del Crayon Sams, en una madre Cosos Marwan. El padre es un callo de las... El abuelo materno es un callo de las Rosas. Línea materna americana. Preciosa la potranca. Preciosa. 30 oferta. 30, 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 30. 30, 30. Hacete el gusto con esta, Felipe. 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 de oferta, 30 de oferta y la vendí. $30 de oferta y la vendo. Nadie más que no. Dejan coloco, la vendo. Tiene que haber alguno que se durmió porque no pueden venderse en estos precios. Una potranca realmente de Pedrigue espectacular. Pedrigue, Aro, Incripto, con todos los papelitos al día. Preciosa la potranca. Esto vale en la pista y al contado. No puede ser. 30, 18 cuotas iguales y consecutivas. 35. Va de Felipe ahora. Gracias, Felipe. 35. Qué regalo, che. Qué regalo. 35. Una oportunidad de esta se da pocas veces. 35. 35 y 5. 40, 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 40. Usted manda, Felipe. 40, 40 y 5 le puedo poner. $5 más por mes no va a cambiar nada, ¿no? 40, linda yegua, mirá qué desplazamiento que tiene. 40, bien femenina. 45, va tuya, Felipe. 45, 45, qué linda yegua. Cuanto más la miran, con más ganas le van a poner porque es espectacular. 45, están al lado de San Carlos, está yegua a 15 kilómetros para levantarla a partir de cuando ustedes quieran. 45. 45 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5. 45. 45. 45 y 5 y 5 y 5 y 5 y se la vendo a Felipe. $45 la cuota y la vendí. Nadie más que no. Dejan coloco, vendo. Nadie más entra al ruedo. Dejan coloco y la vendí. 50. 50. 50. 50, 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 gracias a ti, Felipe, la dejaste, la vendo. $50, 50, va de Alvarito Caetano, acá la vendo, nadie más que no, dejan coloco y la vendí. Alvarito, ¿quién fue? ¿José María? Ah, bueno... José María, que lo corren de la casa, si dice el apellido. Bueno, José María, espero que su mujer no se entere. Lote 21. Si no, le damos quedada acá. Lote 21. Uluwatu. Potro castrado. Es del 19, quiere decir que tiene 5 años. Es del 10 de enero del 19, 5 años. Es Atos, en una madre CRT en Shafur. Sobre la extraordinaria Negma, que era una Candaugus. Tiene un papel directo de grandes caballos, de grandes caballos. Atos es un Fames. La madre es una Shafur sobre Candaugus. Qué pocos animales quedan con Candaugus ahí al costadito del pedrio. De los grandes fenómenos de la reproducción en los árabes para todo destino fue Candaugus. Y él es nieto del monstruo de la Negma. Muy lindo caballo también, un caballo del 2019 que está castrado, que está potro.
Este le adoman y le dan el destino que ustedes quieran. Lo usan para correr enduro, raíz, para usar, para andar, para pasear. Miren qué lindo tordillo, cómo se mueve. A venderse, muchachos, digan ustedes, potro castrado. Digan el precio ustedes, muchachos. Ya vieron que la cabaña El Aras viene a vender. Así que aprovechen ustedes. ¿Cuánto vale? Precio oferta rapidito para comenzarlo. ¿Cuánto tiene para comenzar? ¿Cuánto vale? 30 lo arrancó. 30 dólares. A ver quién me lo arranca, muchacho. Vamos. Preciso el arranque. Vamos, precio oferta rapidito para comenzarlo. ¿Cuánto tiene para comenzar? ¿Cuánto vale? Hay que vender, hay que entregar el campo y vender. Vamos, arranquen. Precio oferta rapidito para comenzarlo. ¿Cuánto? ¿No lo quieren? Lo dejo. ¿No hay 25 por este y arranco? Lo dejo. ¿No hay nada? Estamos pidiendo lo que vale en la pista y es al contado en la pista. En la pista de una feria vale esta plata. Acá tiene el 8% por pago contado, muchacho, un macho castrado para domarlo y entrenarlo. ¡Vamos! No pesa pagarlo al contado y toman el descuento que se da para pagar el flete. ¡Vamos! No? ¡Lindo 25, caballo! 25, te lo arranco. 25, oferta 25. Arranqué a vender, muchacho. 30. No se distraigan que se quedan sin caballo de Pepe Ranch, origen del eucalipto. Directo, hijo de Atos, que es un Fames. 35. La madre es una Shafur, la segunda madre una Can August. La segunda madre es Negma, ni más ni menos. La extraordinaria Negma, que es hija de Can August. 35. 35. Perdón, 30, disculpe. 30 iba tuyo. No, me equivoqué yo. Ah, 35. Bien, perdón, me embarullé. 35, va de Gonzalo. Está bien, me perdí yo, disculpe. 35 va de Gonzalo. 35. 35 va de Gonzalo López. Contado tiene un 8% de descuento, sino 18 cuotas con Visa y Mastercard. 35 va de Gonzalo López, lo vendo. 40. Se quedan sin caballo de origen del eucalipto. 40. Va quedando poco caldo. 45. Estos son de ponerlos en la punta y revientan de bueno, muchachos. Pónganlos en la punta y olvídense. 45. 45. Esos van al lado tuyo, ahí al lado de la radio, ¿no? 45. Ya me voy a hacer el gusto de correr algún raíz. Y para nombrarlos tienen que ir en la punta, saben cómo es la historia, ¿no? En la radio como en el fútbol, se nombra el que lleva la pelota. Y para que te nombren, quieren la punta. Y con este va en la punta. 45. ¿Cortó? 45. Qué lindo caballo. Realmente espectacular tordillo. Va de Gonzalo. 45 dólares y lo vendí. ¿Para quién, Gonzalo? Mario Sosa, comprador. ¿De dónde es Mario, che? Nos vamos con el 16 de Durazno. Gracias, Mario. Nos vamos con el 16 de catálogo ahora. Hay que ver la gente que compró uno. Estos son caballos, algunos son potros, pero son mansos, caballos que se pueden cargar en un tráiler sin problema. La gente que compró uno tiene que completar viaje. A estos precios se pueden comprar dos. Lote 16, Guayan. Es nacimiento del 18, tiene 6 años. Miren, qué linda muestra del Lion Zuquero. La madre Tamania es una Galeano. El JJ Galeano, crianza del Mayeda argentino, un Magnum Syke, múltiple campeón. Segunda madre Violeta, ya hemos vendido muestras de ella acá. Una Darín directa. JJ Galeano lo vendimos también en la liquidación de Lucini. Sí, señor. Muy lindo tostado, un caballazo. Muy bien. Produce bien para halter y para enduro, para las dos cosas. Galeano es Magnum Syke en una madre fuerte salida del Aras Capinfino de Paul Levy. Muy lindo caballo y está entero. Este está entero, padrillo del 2018.
Miren qué lindo caballo, el Tostado Malacara, pata blanca al lado montar, muchacho. Precioso el Tostado. A venderse, arránquenlo. En 30 lo arranco. En 25 también, porque ya veo que les encanta arrancar abajo. ¡Vamos! Precio, oferta rapidito para comenzarlo. ¿Cuánto lo que preciso? Que sean más ágiles, muchachos. ¡Vamos! Precio, oferta rapidito para comenzarlo. ¿Cuánto tiene para comenzar? ¿Cuánto vale? Va quedando poco caldo en la olla, no se distraigan. El que precise algún padrillito, origen de el eucaliptus, acá tiene. ¡Vamos! Pues 35, ¿cuánto hay? 25, ¿quién lo quiere? 25. ¿Lo dejo? Oferta. 25 de oferta. Su padre, Lion Zucchero, es un hijo del campeón Endeavor, que es Legacy of Fame. Tiene garantido el buen corazón por arriba. Su tercera madre, la del padrillo, es una campeona americana, la Cara Bay. El abuelo materno es el Galeano, el JJ Galeano, un callo hijo de Magnum Syke. Sobre una darín y abajo es todo eucaliptus. El eucalipto, todo el eucalipto. Me pregunta si quedan yeguas, quedan dos yeguas solamente para vender de Pepe Ranch. Dos yeguas quedan, Gastón, para que ya te voy a escribir, dos yeguas. Arranqué en 25, ¿verdad? Después lo que queda es todo macho. 25. ¿No será mucha plata esto, che? 25. ¿No querrán ponerle menos? ¿No se habrán pasado? 25. $450 un padrillo árabe puro con pedri y con papeles. 25. Esto ya relajo. Pero bueno, yo tengo la orden. Precioso de caballo, precioso caballo. 25. 6 años. Un caballo que si no lo quieren echar yegua, lo castran imperfectamente, lo corren también. 25. Los caballos están en mejor estado hoy en día. Ya han mejorado bastante con respecto a lo que estaba. 25. Menos de 1,000 pesos por mes, nada más. 30. ¿Quién era el otro? 30. Quedan dos yeguas y el resto son machos. Hay enteros y castrados. Si alguno lo quiere castrar, estamos en flor de época para castrarlo también. 35, yo hago 30. 30. Hoy se castran parados, los caballos no sienten nada, muchachos. 35, si no lo quieren. A mí me gusta para sacarle alguna cría, pero bueno. 35 va de Pierina. 35. 40. 40 la cuota. Esto no se podría arrancar en menos de $50. No se podría arrancar en menos de $50. No hemos llegado al piso todavía. 40. Lindo pescuezo, linda cabeza, lindo movimiento. 40, fuerte de lomo. 40, vienen cada avestruz como es el árabe de resistencia. $40 y lo vendí. ¿De quién va? $40 y lo vendí. ¡Qué bollito! ¿Quieren? Hay uno que tiene que aparecer, se están rebuscando. ¡Qué bollito el padrillo! 6 años. Tiene todo. Si no lo quieren para padrillo, lo castran. Tiene un papel espectacular. $40 y lo vendí. Pero dejan y vendo. Suya Matías, ¿quién compra? No se distraigan, muchachos. Nos vamos con un potro entero. El número 19 de catálogo ahora. Luis González, ¿para dónde? Para Sarandí Grande. Miren qué lindo el que viene. Es entero, un pedrigue estupendo. ¡Vamos! Crayon Son, o Crayon San, hijo del Crayon Sams, el múltiple campeón de los Palmares, que es Ali Jamal, una madre Geraldine. La madre de este Crayon San, el 19, el caballo tiene 4 años. La madre es una Darín sobre la Malena, que era Cantaugut, sobre la Nafac. De lo bueno y lo mejor del eucalipto en su línea materna, y Crayon Sam arriba. Crayon Son tiene 4 años. Bueno, hay que venderlo, muchachos, vamos, que queda poco. 30 lo arranco. 30. ¿Qué? Otro lindo caballo, muy linda la caballada, che. Estupenda la caballada de Pepe Ranch, vamos.
30, 30, 30, 30, 30, 30, 25, ¿quién se lo arranco? 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. De oferta, 25, 30K, 30K, 30, 30, 30, 35, y 5, 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 hay que vender todo, muchacho, y queda poco, 35, 35, ¿quién le pone 40? No lo vendo, $35 y lo vendí. ¡Qué poquito, qué poquito! Tiene 4 años, es un potrillo, todo tiene para desarrollarse en la doma todavía, están mucho más lindos que lo que ven la foto. Crayon Sams en una madre de Darín, que eso es polaco, sobre una Cantaugus, abajo de lo bueno, mejor del eucalipto. Se van a ir de a pie a estos precios, no pueden dejar pasar. $35 la cuota y lo vendí. A la una, $35 la cuota y la vendí. A las dos, no hay quien mejore, lo dejan, lo coloco, lo regalo, pero lo vendo. 35 la cuota y lo vendí. ¿Quién fue? Enrique Brito, gracias Enrique, felicitaciones, te felicito, nos vamos con el 22, un macho castrado ahora. Sirio, el 22, nacimiento del 18, tiene 6 años, hijo de Atos en la Siriana, que es Atos, de vuelta, en la Balí, que es Darín, doble Atos, cosa que es habitual en los árabes, duplicar así groseramente, y eso sin brillo encerrado, hijo de Atos y el abuelo materno también es Atos, quiere decir que duplica Fames, duplica a la Negma en su línea baja, vamos. Y Darín en el, su línea baja también, a venderse, digan ustedes, estoy arrancando en 25 y no me quiero demorar, vamos a vender barato, pero rápido por lo menos. 25, miren que tiene un pedigree importantísimo este caballo para resistencia. 25, 25, 25, 25, 25, es potro castrado. 25, 25 oferta. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. $25, 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
toda la línea baja de lo bueno, lo mejor del Eucaliptus también lo tiene arriba con la incorporación del Galeano. Atos en Madre Galeano, que es un Magnum Psych. Y después todo lo bueno que tiene el Eucaliptus metido a rabiar en el Pedie. Lote 20 tiene 4 años. 4 años. Otro lindo caballo, hijo de Atos, una Madre Galeano, Darín abajo. Qué hermoso. Arránquenlo en 25 porque ya sé que es lo que me van a pedir. Bien blanca las patas y las manos hasta arriba de la rodilla. ¿Se puede decir pámpano? No. ¿No? ¿Qué le falta? No. Para mí, mano arriba de la rodilla es pampa, pero puedo estar equivocado, no pasa nada. No, no, no. La mancha en la panza no lo hace pampa. Después lo vamos a googlear. Bueno, 25 de oferta tengo. 25, googleá. Pampa es... ¿Usted quiere decir que blanco, hay varios que son pampa y no tienen mancha en la panza? Bueno. Blanco arriba de la rodilla es pampa. Vamos. 25. 25, 25, 25. Va del Alvarito Caetano. 25. Y lo vendo. 25. Y lo vendo. 25, 25, 25. No puedo 25. Creer que se vendan caballos $25 la cuota. 30. Es lindo este. Precioso. 35. 35. 35. Googleame los pelos, a ver. Y no es vaso blanco. Te sale Mercado Libre. Y no es vaso blanco, es vaso amarillo. El casco amarillo es tan bueno como el casco negro. Bien casco amarillo rajado. 40. Va de Pierina. A ver qué me escribió Felipe. Te quedaste para atrás, Felipe. 40 va. Te quedas sin caballo, Felipe. 40. Y se quedan 40, sin caballos. 40. Este 40, tipo 40, de pedri, este tipo de caballo no va. Ahí, vamos. 45 va de Felipe, un colega. 45 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y se quedan sin caballo de Pepe Ranch. 45 lo vendo a Felipe que me ha picado Ario. Qué lindo caballo, che. Qué hermoso tostado, che. Para mí, pampa. Para mi amigo Augusto, no. $45, 45 y lo vendí. A menos de 50. 50. Ah, ahora sí empezamos. 50, 50, 50, 50, ¿no es pampa? 50, 50, 50, 50. Tiene razón Augusto, bueno, perdí Augusto. 50, para mí arriba la rodilla es pampa. 50, sí, sí, la cabeza, pero la panza no, para mí no es excluyente. 50, 50, pero no vamos a discutir más. 50, 50 y lo vendí. ¿Va tuya, Barbosa? 50 y lo vendí. ¿Para quién? ¡Doctor! Gracias, doctor. Siempre me acompaña este amigo desde que mis comienzos en este rubro de los caballos, que hemos pasado muchas noches frías y con poca venta allá en la rural de Florida. Acá. La pandemia en esto nos mejoró por lo menos el cuerpo. Nos vamos ahora con el número 15. Llegó a madre, cambio de categoría, después queda una potra y después dos potros. Es la última yegua. Es la última yegua madre. La queda última, una potra. Después nos queda una potra. O sea que queda esta y otra. Y se quedan sin yeguas, ¿eh? Atira es del 2012. Quiere decir que tiene 12 años. Para ser pampa tiene que tener una mancha en la panza. Bueno, bien, bien. Yo soy gringo, pero algunas cosas criollas me acuerdo. Sí. Yo estaba equivocado, pido disculpas. Lote 15, Atira, tiene 12 años. No ha llegado a la media edad porque el árabe cruza los 25 años sin problemas. Es hijo de Atos. Atos es un Fames. La madre Laura es una Darín sobre la Kiowa, que es Canta August en la Shindira. Alguno me va a ayudar. La Kiowa es la madre de un caballo bueno de enduro, de esos notorios, imponentes. Era hijo de la Kiowa. Atira, lote 15, 12 años. Está preñada del Princio Marwan. Y es tuerta del ojo del lado del lazo. Es tuerta y tiene una cicatriz en una pata, pero bueno, ya que estamos, se le nota ahí clarito. Y es tuerta un ojo.
Pero no le no es tuerta del lado de subir, es tuerta del otro, ya que no va a haber problema. Sí, pero bueno, una yegua de manada en definitiva del 2012. 12 años. 12 años, una hermosa recién, yegua. No 12 de la primavera, 12 cumplidos el 26 de febrero, 12 recién cumplidos. Preñada del Prince of Marwan. Otra lindísima yegua, hija de Athos en Madre Darín, sobre una Cantaugus. Así, en línea, los mejores caballos del eucalipto aparecen sin desperdicio. A venderse, muchachos, arranquen la 30 que les gusta todo, arrancar abajo, vamos, una yegua preñada, estoy regalando y me queda poco. Vamos, y cumplimos la función de vender todo, por lo menos, si Dios quiere. Vamos, precio y oferta rapidito para comenzar, ¿cuánto tiene para comenzar, cuánto vale? Arranquen la una yegua preñada, digan ustedes, vamos, precio y oferta rapidito para comenzarla, ¿cuánto tiene para comenzar, cuánto vale? Linda yegua, de lindo porte, de lindo movimiento, vamos. Precio oferta rapidito para comenzar, ¿cuánto tiene para comenzar? ¿Cuánto vale? Arranque liberalmente a la de venta. ¿Cuánto? ¿20 tenés? Decile que ¿qué cantidad? Que es mucho, decile que es mucho, que le ponga menos, que se pasó. 20 de oferta, arranqué a vender, relajo se armó. En el último momento se armó relajo. 20 de oferta. 20 de oferta, 25, sabía que aparecían. 25, 30 para vos, Alvarito. 30. Hija de Athos. 30, voy en 30. 30. Madre Darín, sobre una canta August. 30. Preñada. 12 años. Esto no es barato, esto no es ni regalado, esto es dado. 30. Tremenda yegua, con un papel totalmente eucalipto, 100% eucalipto. Athos que Fames, Darín, Cantaugust. Sacarle un montón de potrillo. Tiene los mejores caballos del eucalipto en el pedigree. Cicatrices viejas en una pata, pero no es para correr, es para sacar cría. La mejor del remate, me dice un hombre que sabe mucho. Fernando Spitalecci. Póngale, Fernando. La 30. 30. Salvame. Ponele. 35. Amacala, que es tu nena, dijo el canario Spitalecci. Mañana es el Vasco Spitalecci, porque allá le decimos el Vasco. Es de mis pagos y compañero de liceo de aquella época, aunque no aprendió a escribir. No va a aprender a escribir, ¿no? Mira qué bicho. No aprendió a escribir ese muchacho, el Vasco Spitalecci. Mañana nos va a hablar de los pedigues de la llama en vez de los pedigues de los caballos. Ah, sí, sí. Él va adelantado, él corre adelante. Ahora va a hablar de pedigues de la llama. Tendría que ponerle tanto que le han dado a estos caballos y estoy seguro que él tiene a quien revendérsela. Vamos. 35, ¿de quién va? 35, ayúdenme que tengo que ponerle más plata a esta yegua. 35. Queda esta y otra yegua. Pero con este pedigue no es la otra. Y esta es Athos Darín Cantaugus. Ya no quedan yeguas con Cantaugus en la línea materna. Y preñada la última. $35 la cuota y la vendí. Mañana llaman 10. ¿Qué pasó con la yegua Tordilla que se vendió en 35? ¿La entregaron o no la entregaron? Se está rebuscando a uno. No podrían dudar. No gastan ni en teléfono porque pasan mensajes por WhatsApp. Regalada, boletazo. No puedo creer que nadie ponga un pesito más. Una yegua que tiene que valer $50 sin problema. 40. 40. No es para correr, la cicatriz está sequita. Fue lastimada hace años. Preñada, mira el esqueleto que tiene esa yegua, importante. Athos Darín, mucho de Darín en el pedigue. Campeones en el desierto, hijo de Darín, vamos. 45. 45 por 18 cuota. 45 va de Alvarito Caetano, ¿la vendo? Se está mandando flor de compra el hombre en el teléfono con Alvarito. No puedo creer que esta yegua nadie se anima a poner $50. El árabe cruza sin problema los 25. En la última yegua grande preñada, después queda una potranca. Se quedan sin yegua, después no saben de dónde salen los caballos buenos. ¡Vamos! 45. 45. 45 y la vendí. Quiero dejaron, coloqué y la vendo. 45 y la vendí. ¿Para quién, Alvarito?
Nos quedan Aras, el abasto, gracias. Picaflor, el abasto. Número uno de catálogo, Java. Nos vamos con la última potra y nos quedan dos machos, uno entero y uno castrado. Java de 2020, Alazana. Era una madre Darín con Agu. Yegua nueva, con solamente 4 años, con mucho futuro, buena conformación, buenos aplomos, para cualquier destino. Java es del 20, 4 años, hija del Lion Zuquero, que es un Endeavor, que es un Legacy of Fame, está garantido el corazón por arriba. La tercera madre del Padillo es una campeona americana, la Cara Bay. La madre Laura es una Darín sobre la Kiowa. Estoy seguro que la Kiowa es la madre de un caballo bueno del enduro, de un fenómeno del enduro. La Kiowa es Cant August en la Shindira. Papel perfecto tiene la madre de este caballo, Darín Cant August, de lo bueno a lo mejor del Eucalipto. Y arriba el Lion Zuquero, un hijo del múltiple campeón Endeavor sobre una madre Alija Mal. Legacy of Fame, que es corazón seguro, con Ali Jamal, con Ponomarev, con Cant August. Tiene un papel extraordinario. Uno mira el tercer escalón del pedigree y no tiene un solo agujerito. Bueno, tuve una oferta acá de un amigo que capaz que se pasó de precio, pero se la voy a tomar. 25 de oferta por ser la última yegua. La última potra al remate de hoy. Nos quedan dos machos, uno castrado y uno entero. 25. Tristeza da vender una yegua potra de 4 años, $25 la cuota. 25, pero estamos cumpliendo la función que nos pidió el dueño. 25, 30, 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 el regalo de la noche, 30. 30, 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 35 tengo yo acá. Tengo yo acá 35. Primero. 40. ¿Pusiste? 35 va. 40. 40 va. Es la última potra. 40. 40, 40, 40, 40, 45. 45. 45 va mía. De Felipe, va tuya Felipe, 45. Linda potra la sana, la última de este remate. Yo tengo a otro Felipe en la línea, que no se me enreden, ¿eh? 45. Sí, el Felipe suyo es de Olimaria, el Felipe mío es de más arriba. Ah, bueno. 45, ¿qué dice el Felipe suyo? Porque va mía. Ahora va suyo. Sí, ¿y usted? Póngale 50 que la última potra. 45, la vendo. $45 la cuota y la voy a vender. Nadie mejora, nadie se queda con pena. Última potra de Pepe Ranch y la vendí. 45 y la vendí. ¡45! ¡45 y la vendí! Sonó una silla acá. ¡45 y la vendí! ¡50! ¡No le aflojé, Felipe, que la última! ¡50 la cuota! ¡50! ¡50 la cuota! 5-0, gracias me puso. Va tuya, Eduardo. 5-0 y la vendí. Es regalada en 50 igual, nunca la arrancan en 25. Es la última yegua. La gente que tiene que comprar trailer, la que tiene que completar trailer. A ver, Gabriela, allá arriba. Es realmente muy poquito. Tiene 4 años, Lion Zuquero, con Darín, con Cantaugos, en la Shindira. La última yegua, no hay más, se rebuscan igual, ¿eh? Mire que es bien poquito esto. $50, 50 y la vendí. ¿Para quién? Raciones Mauro compró. Bueno, ya se. Para Maldonado, ya hace publicidad de las raciones Mauro. Nos vamos con el número 23, el anteúltimo. Este, a ver, en el catálogo, en algunos catálogos que salieron al principio salió mal. Este no es hijo de Ato. Ese es hijo de Crayon Sam. Estamos hablando de Volcom. De Volcom.
Crayon Sams, que es el Jamal, que es Ali Jamal, en una madre es Eladín, que es Aladino de los monstruos de todos los tiempos en los árabes. La madre Sera es hija del Sherry Thyssen Safur, sobre la notable IBN Enigma, la mejor hija de Cantaugus y referente en la cría del eucalipto. Volcom tiene 4 años. Otro castrado a venderse. Arranca el muchacho, penúltimo. Penúltimo, el último que nos queda es entero y es el número 24. Vamos y cumplimos las órdenes de su dueño de venderle todo si Dios quiere. Vamos, arranquen. Precio, oferta, rapidito para comenzarlo. ¿Cuánto tiene para comenzar? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 25 de oferta. Qué poca, qué mucha plata, que le ponga menos. 25 dólares, 25, qué regalo, muchacho. 30 dólares, 30. Vamos, Potrillo, que le cabe. Potrillo tiene 4 años. 4 años tiene. Crayon Sans, ZT Jafur, Cantaugus. Tiene la Negma como segunda madre, que es la mejor yegua del eucaliptus. No podría errar el tiro. Tiene todo lo que tienen que tener los caballos que sirven. ¡Vamos! ¡Vamos! 35 dólares, 5. Va de Pierina, lo vendo. 35 dólares la cuota y lo vendí. Nadie más que no. El último castrado. De 4 años. Es un bollo. Me va a matar el que se está rebuscando, pero es un bollito. Caballo correcto, con papel para servir. No tienen chance de errarle. Tienen que tener suerte en la doma, nada más. Después lo otro está garantido. Estos caballos sirven todos. 35 y lo vendí. Que no, deja, coloco y lo vendo. ¿Quién fue? Pierina. Federico Taramasco. Gracias, Federico. Nos vamos con el último producto por el día de hoy. Y después le vamos a pasar todas las actividades que tenemos para adelante, que por suerte y gracias a Dios son muchas. Nos vamos con el número 24 de catálogo hindú. Este es un Atos, en algún catálogo salió mal, en otro salió bien, es un Atos este. Nació el 25 de enero del 19, quiere decir que tiene 5 años. Atos en la Lapa, es Darín, en violeta, que es ZT Jafur. Todo, papel perfecto, 100% eucalipto, vamos. A venderse este entero, muchacho, que quiera un padrillito. El 2019 de 5 años, vamos, arránquelo. Precio, oferta, rapidito, ¿cuánto? 25, ya sé que me van a decir, así que lo voy a arrancar. ¿Para quién? 25. Nuestra próxima actividad con caballos es el próximo martes 9, la liquidación total, cuarto de milla, Cañada Roja y una venta de Lazaroma. ¡Vamos! Martes próximo ya estamos con las preofertas, para quien le interese, cuarto de milla. 25 de oferta va de Barbón. Pedigue de los que no quedan. Es todo eucalipto. Todo. Atos, que es Fame. 20. Tiene Naugan. Tiene Darín, que es Ponomarev. Tiene el Jafur, que es el Tiene todo, todo, todo. No hay agujero para errarle. 30. 30. ¿Cuál es tu pregunta, Pierina? Hermano del 23, por padre, sí. No. Es Atos. El 23 es Crayon Sams. Ah, perdón, tiene razón. Y este es Atos. Tienen parentesco, tiene Jafur, los dos tienen Jafur, tienen cosas en común, pero no son hermanos. Exacto. Es padrillo, para continuar los pedigos del eucalipto, esto es de lo que ya no queda más. Íntegro eucalipto. ¿Cuánto llevaba, perdón? 30. 30 va de Barbosa. 30, hindú se llama y es el 24. 30, mirá cómo se mueve ese padrillito, che. 30. Qué lindo caballo. 30. Echarle yeguas un año mientras termine edad, después castrarlo, correr con él. Caballo espectacular. 30.
30 dólares 30. Y nos vamos con el último macho entero de este remate. 35, 40. Potro entero. Lindo padrillo. 40. No dejaron, coloqué y lo vendí. 40 y lo vendí. Creo dejaron, coloqué y lo vendí. ¿Para quién, Eduardo? Federico de Sousa. Bueno, en el nombre... ¿Perdón? Del Sarandí del G. Del Sarandí del G. Fue de los que ganó con el Guafi, la misma barra. La misma barra, felicitaciones. Bueno, en el nombre de Aras Pepe Ranch, en el nombre de nuestra firma, gracias a todos los compradores, le deseamos mucha suerte. Mañana van a ser llamados por Eduardo Barbosa para ver cómo liquida cada comprador y después de eso pues, se pueden entregar el día que a ustedes les quede bien. Así que felicitaciones a los compradores, le deseamos mucha suerte, creo que hicieron muchos, muy lindos negocios, no mucho, muy lindos negocios realmente. Consideramos que cumplimos el objetivo de vender el 100%, que su propietario era la necesidad imperiosa, a valores muy razonables, pero bueno, el mercado uno no lo puede cambiar. Nosotros, la actividad más próxima es martes 9, como le decíamos, con cuarto de milla, la liquidación de la cabaña Cañada Roja y los Aromos. El jueves 18 tenemos un remate mixto donde hacemos la liquidación total del viejo ferro, del este importante estudio donde trae 12 animales en training, muchos de ellos, o casi todos, prontos para seguir corriendo. Vienen yeguas del Ara Sin Nombre, además Aras Palermo, Aras Granjanita, entre otros. El sábado 27 de abril hacemos remate de criollo, que ya hemos hecho varios años, de el amigo Bianchi, la Macarena, y de Caracabaña Caraguatá, de Feliciano González, eso en criollo. Jueves 2 de mayo tenemos una venta importante del Ara Los Apamates en yeguas madres y destetes. Y el martes 14 tenemos un remate realmente muy importante con una preparación estupenda, la caballada de La Rosada de Arostegui, Galeano, hermano, donde entran yeguas que han ganado pruebas de propietarios, donde entran yeguas que realmente están con una doma estupenda, entran realmente una caballada que viene preparándose hace más de 2 años para este remate. Son animales que se venden con todas las garantías, incluso las pueden ir a probar al establecimiento a quien le guste, pero miren que hay yeguas realmente que atajan la gata con los gatitos, muchachos. Así que aproveche que le guste andar bien montado, ahí tienen yeguas de primera línea, de primera categoría. Después seguimos con nuestros remates, ya a partir del 22 de mayo comenzamos con la generación y nos vamos casi hasta agosto con más de 10 remates que tenemos por delante que los vamos a ir comunicando. Gracias a todos. Augusto, te dejo que te despides de todo el público, de todos los amigos. Gracias a todos por acompañarnos. Yo me despido y será hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima batalla. Gracias. Gracias a todos. Gracias por ahora. Stations left when the feeling came back. Tunnel vision started closing in. Waking up face down, trying not to comprehend. Too confused to even check where I was along the track. Stumble out so I could drop a pin. And that's when I start to remember why I never had the heart to stay. Cause all it takes is an ember to burn the coal for